Momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contra info, que no es lo mismo. Pandemia digital desinfectando su finismo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, espero que hayas pasado un fin de semana estupendo. Y bueno, se acercan las elecciones. Eh, creo que más que nunca este fin de semana se ha demostrado cómo se puede llegar a hacer el ridículo en busca de, del voto, especialmente la, la derecha en Madrid. Hemos visto a Villacís disfrazada de hecho, a por el voto latino y, pero evidentemente lo más grueso ha ocurrido en ese acto de, de ayuso Feijó eh, y almeida la triple a que, que llaman con una telepredicadora, bueno, de una red evangelista pues, homófoba. y que más allá de las monsergas y de, de las curaciones, hay cosas más graves que que vamos a analizar hoy aparte de cómo fue la moción de censura los bots que se usaron durante durante la misma y vaya que hoy el programa viene bastante completito así que nada poneros eh, cómodos y arrancamos Vale, como os decía, eh, la semana pasada bueno, pues, estuvo protagonizada por la moción de, por la moción de censura. Eh, creo que más o menos cada uno se hizo su propio análisis. Yo creo que de manera generalizada creo que ha sido la moción de censura más ridícula de la historia. Y eh, precisamente lo que hice el fin de semana. El, a principio del fin de semana el sábado creo, el 27 sí, el sábado, hice una descarga de todos los tweets con tamames por un lado y con todos los tweets con moción de censura y creo que es interesante alguna de las cosas que, que vemos porque si bien mediáticamente eh, en la izquierda se estuvieron riendo, digo políticamente riendo del ridículo histórico de, de Vox y de, y de tamames y sobre todo mediáticamente eh yo haría una división entre los medios de línea editorial de derecha que se escondieron debajo de la mesa por la vergüenza ajena y los que directamente eh, criticaron a Vox por, por esa moción de censura, por el ridículo que, que estaban haciendo. Bueno, entre ellos, pues Jiménez Los Santos, pero en realidad, eh, incluso medios que solían apoyar a, a Vox. En todo caso, lo curioso es, al hacer el análisis de redes sociales, ya sabéis que, bueno. No es lo mismo hacer el ridículo defendiendo esta moción de censura en eh, voz propia, con una. Bueno, digamos. Personas reales de carne y hueso defendiendo en viva voz cosas que son ridículas, a realizarlo mediante. Eh, bueno, aparte de las cuentas de Vox, evidentemente, pero. También, bueno, pues a través de Trollstar, que yo suelo llamar, eh, y los retweets masivos de, de bots. Yo creo que tampoco extraña mucho, pero. Digamos que este gráfico que veis, al que ya estáis acostumbrados, pues sería eh, el gráfico de casi los 500.000 tweets, fueron más de 450.000 durante la, la semana de la moción. Y veis cómo eh, los colores están divididos por comunidades. Sabéis que es un poco aleatorio. Hay un algoritmo con el cual, en función del porcentaje de interacciones comunes que tengan esas cuentas, se vinculan en comunidades y se le pueden asignar diferentes colores. Y entonces, ¿verdad? Qué contamames, es decir que cualquiera del espacio progresista de la, de la izquierda, pues hacía retweet a cualquiera del, del mismo bloque siempre que se metiera con tamames, ¿no? Yo creo que esto nos pasa un poco cuando eh, hay que meterse con alguien, pues se, se retuitea cuando es gracioso el tweet o el vídeo, lo que sea, bueno, se retuitea a cualquier persona. Yo creo que por eso explica un poco que hay una sola comunidad donde estaría todo el espacio progresista y solamente eh, aquí abre una pequeña comunidad del independentismo catalán, no sé si es por tema de lengua, eh, que son retuiteados pues, por la comunidad eh, catalano parlante y por eso están como eh, a solas. Eh, por ejemplo, eh, en la parte superior aparecen aquí cuentas de Bildu, eh, pero como los tuits de, de Bildu mayoritariamente lo hacen en castellano, pues también son retuiteados por el, por el resto de la comunidad. Bueno, esto es, creo que... Es mi explicación sencilla al realizarlo. Y luego es curioso aquí la división que se hace. Aunque en realidad todo es comunidad box, ¿vale? Eh, es curioso. Los colores, ¿vale? Ahí sería la comunidad 3. Si no me equivoco. O no, perdón, esta sería la comunidad 1. Esta sería la comunidad 0. Que son las cuentas de box. La comunidad 1 eh, serían los Troll Star. Ya veis, Willy Toledo y Capitán Bitcoin. Mayoritariamente. Y luego la comunidad 3, que son eh, los bots y cuentas automatizadas que retuitean masivamente. Pero vamos a verlo con un poquillo más de detalle. Eh, ya os digo, vamos a empezar por, por, por Tamames, el análisis eh, que, dice, que dice... Aquí vemos incluso como el diario.es, que me imagino que haría una cobertura y, y sus contenidos fueron los más retuiteados, es la, 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 la más grande. Aquí se ve un poquito mejor. Veis que normalmente en el medio... Eh, suelen estar medios de comunicación eh, cuanto más cuentas es decir en este caso veis que hay líneas verdes con cuentas y hay cuentas de, del bloque de derecha que retuitean a el país y eso lo atrae más a su comunidad vale el Huffington Post más fuera el diario.es pues una línea más progresista por ejemplo veis carne cruda otro medio de comunicación también eh, digamos es la parte más cercana pero está inserta la, dentro de la de la, de la comunidad, ¿vale? Ahí está saber la por ejemplo. Bueno, en fin, ese sería un poco el, el gráfico y ahí veis, bueno, mmm, Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Vox, eh, si, eh, Sin Complejo, eh, David Santos, Vito Quiles, Javier Negre, estos están insertos en la comunidad de de Vox. Ya veis que ahí entre medio está Pablo Cambronero. Y ahí están pues las cuentas bueno, típicas. Eh, Freud Lannister, Capitán Bitcoin, Willy Tolerdo, Tabarnia eh, BCN. Bueno, más o menos los trolls están. ¿no? Y, y aquí en negro estarían la, la, las cuentas de la comunidad 3 que vamos a tratar de ver eh, más o menos en, de, en detalle. Bueno, fijaos, lo primero que, que he hecho aquí es... Eh, a ver qué es lo que se ve. ¿no? Creo que se ve mejor así. Bueno, os lo, os lo explico. Bueno, aquí estarían las cuentas más retuiteadas eh, y. Espérate, si hacemos así. Vale. ¿Veis? Box la cuenta más retuiteada, con 20.000 20 retweets. Eh, Capitán Bitcoin, Willito Lerdo, Iván. Y ya fijaros, eh, casi a la mitad, menos de la mitad, el diario.es. Vale. Si nos vamos a, a la columna de la derecha, están las comunidades. Y ahí podemos ver cómo. Vox es la comunidad 0, Capitán Bitcoin es la comunidad 1, igual que Willy Tolerdo, Iván Espinoza. Y ya el diario es comunidad 5. Es decir, la comunidad 5 es la del bloque en color rojo que habéis visto. Veis que una de las primeras cosas que llama la atención es que más del 80% de las cuentas más retuiteadas son de la comunidad 0 y comunidad 1. ¿Vale? Que son la de Box y Troll Stars. ¿De acuerdo? Vale. Vale, esto es lo interesante. ¿vale? Aquí vamos a ver las cuentas que han puesto más tweets. Bueno, eh, aquí es lo que yo llamo matriz de... Digamos que la matriz de opinión sería la que recibe los retweets, que ponen los tweets, digamos, en la narrativa que, que se desea difundir. Y fijaos qué casualidad o qué raro o qué llamativo. Es que cuando ponemos las cuentas que más tweets han recibido, evidentemente son cuentas que no conocéis, son en su gran mayoría cuentas automatizadas. Eh, y aquí en esta columna, links out, son el número de tweets y el número de retweets que dan. ¿Vale? Veis que, bueno, imaginaos estas cuentas, más de 700 tweets durante una semana mencionando a Tamames. La gran mayoría son retweets, no son tweets propios. Pero fijaos lo llamativo, o una de las cosas llamativas, es, fijaros en la columna de la derecha, que son las comunidades, veis como casi todas, casi todas, menos alguna eh, de la comunidad de Vox, son de la comunidad 3. ¿Vale? Eh, había miles y miles y miles de cuentas de esta comunidad 3 y prácticamente todas tenían las mismas características. Que es la que, la que vamos a, a intentar. Eh, bueno, vamos a, a, a ver ahora. Aparte no os no, no va a resultar nada, nada extraño, ¿vale? Ahí, ahí veis la, las, las cuatro primeras cuentas que son las que vamos a, a analizar. Eh, Saul Trend, como vamos a ver, tiene 380.000 tweets publicados, no está nada mal. Además son cuentas que llevan dos o tres años creadas. Rosa 29240097, te, los teléfonos, los teléfonos de mi pueblo empezan por 29, no sé parece como un teléfono. Bueno, 513.000 mil tweets. Anne S. Aleli 313.000 y, 313, y Roseros Rosa 397.000. Bueno, ahí es primer, la primera característica de estas cuatro cuentas que veis, todas ponen más de 500 tweets. Luego vamos a ver que no son tweets, la mayoría son, son retweets en, cuenta, en cuentas Diana. Y bueno, ya si, si abrimos estas cuentas ya os van a terminar de resultar eh, familiar del todo. Eh, bueno, evidentemente de contenido de Vox principalmente, aunque no tiene ningún problema en difundir Girauta, Tony Cantó, Rosadíes Ayuso, Cayetana eh, Oquidiario Diario, Estado de Alarma, 7NN La Gaceta, etc, etc ¿vale? Eh, fijaros que este detalle pues claro, 8.300 sigue a 8.300 cuentas y le siguen 7.900 380.000 tweets como hemos visto y veis que esta rosa orgullosa de ser española tiene 513.000 tweets, que se dice pronto es una cuenta creada en 2021. Eh, imaginar la, la tralla que mete diariamente para que en dos años tenga eh, más de medio millón de tweets. Veis que se vuelve a repetir, eh, apenas hay 200 eh, números, es decir, la, hay una, una diferencia inferior a 200 entre los seguidores y, y seguidos, o en este caso de, de menor de 300, eh, igual que la, que la cuenta anterior. Veis que exactamente igual. Eh, otra vez un gran número de seguidores y seguidos, de un número parecido. En, en, en menos de dos años, también creado en 2021, más de 300.000 tweets. Eh, RMB, eh, esta cuenta de Roserous Rosa, casi 400.000 tweets. Eh, hombre, seguida por justnavi y por Santiago Bascal y veis que también... 5, sigue a 5.000 cuentas y le siguen 5.200. Yo, yo, Monárquica, Resistencia Democrática, team box yo, VotoBox, eh, esta, esta banderita tal. Es posible que estas cuentas es decir, que sean de personas reales, pero eso no quiere decir que hayan dado su contraseña y que se administre toda la actividad, sobre todo los retweets. Es decir, que puede tener eh, actividad manual que haga y que sea, esa que sale en la foto sea una persona real pero que la maquinita de hacer retweets tenga control a su cuenta para retuitear eh, las cuentas que, que bueno que quieren. De hecho vamos a ver las actividades que tienen estas cuentas y no va a sorprender a casi nadie que la cuenta por ejemplo de en este caso es la cuenta que más tweets la de Saul Trend, la cuenta más retuiteada es Vox, eh, luego otras cuentas automatizadas como estas que vemos aquí Germán Terz, Capitán Bitcoin, Vox Congreso Cuquerela, precisamente, que hoy vamos a hablar de él, eh, pero el miércoles más. Eh, Luis del Pino, Iván Espinosa de los Monteros, Willy Tolerdo, Pablo Cambronero, Girauters. Y aquí vemos algunos de los tweets con más retweets, pues, bueno, la misma. La misma. Incluso Manuel Rincón, que es un tipo, creo que es venezolano, colombiano, bueno, es de América Latina, que difunde bulos y que son retuiteados por bots eh, del entorno de las Network. Pero veis que aquí eh, se repiten casi siempre las mismas cuentas: Fry Lornister. Capitán Bitcoin, incluso Alfonso Ursía, que ahora escribe en el debate. Abascal, La Echevarría, que también está. Wall, eh, Wall Street Wolverine, que también está en la matriz de opinión. Vito Quiles, bueno. Eh, yo creo que es, es como muy, muy evidente, ¿no? Muy, muy muy, claro. Si nos vamos a otra, a otra cuenta, eh, tweets, más retuiteada, pues Iván Espinosa, Infoblogger, Tabarnia, Santiago Abascal, Willito Alerdo. Eh, incluso Trump War Room, la sala de, de guerra de Trump. Wall Street Wolverine, Quiles, box, etc. Aquí, eh, en vez de poner las cuentas más retuiteadas, he puesto las actividades que tienen. Veis que de los 3.200 tweets, que es la, el límite de la API para descargar tweets de una cuenta, eh, nos podemos fijar que el 90, más del 95%, si hay 3.122, es decir, más del 95% de las actividades son retweets. ¿vale? Luego hay 11 tweets y, eh, y 100 respuestas. Bueno... Y si nos fijamos en el gráfico, esto responde a un día. Estos son las 8 horas de descanso que no están programadas. Aquí mete, calculo que sí, mira, son 1000 tweets por día. Mil tweets en un día, descanso, Mil tweets en otro día, descanso, Mil tweets en otro día, descanso y 200 tweets. Más o menos los 3200 que hablamos, ¿vale? A 1000 tweets por día. Así que es una actividad frenética. Es eso, pues a 300.000 tweets por, por año, ¿no? Es decir, una, una locura. Vale, si nos vamos a, a la tercera cuenta que más tweets puso, pues también vemos como la cuenta más retuiteada es Capitán Biscoy, luego 7N, Germán Terx, Vox, Cuquerela, otra vez, Frank Lannister. Eh, bueno. Y aquí está Dante, que es una cuenta internacional de, que difunde bulos, la Echevarría, Willy Toledo, Santiago Bascal Pablo Cambronero, que, que apoyó, recordemos que apoyó la moción de censura de, de Vox, fue el único diputado fuera de Vox que lo hizo. Capitán Biscoy, bueno. Veis que la gráfica es parecida. En este caso, pues eso, hay unos pocos tweets, ahí van 1000, hay otros mil, hay otros 1000 y hay un poquito, más o menos 1000 tweets por, por día. Y en esta última cuenta de estas cuatro, veis que incluso esta, prácticamente el 100% de los, de los tweets son retweets, ¿vale? 3235 retweets y 13 eh, respuestas, ¿vale? No tiene ningún tweet propio. Y veis que de nuevo, pues las mismas cuentas, exactamente las mismas cuentas, ¿vale? Eh, muchas de ellas pues tienen varios tweets por segundo, etcétera, pero en una sola gráfica no, no cabe. Pero veis cómo tienen el, el mismo patrón, sobre todo eh, una actividad frenética, casi todos son retweets, retweets a las cuentas Diana, en este caso a las que hablen de la moción de censura. Por eso eh, las cuentas del bloque de la derecha son tan grandes, están tan retuiteadas. Eh, y las de la izquierda, aunque son más cuentas, pues reciben menos retweets porque no tienen todo este ejército automatizado de, de retweets, ¿vale? Si nos vamos a, a la, otro dato curioso, ¿no? eh, nos vamos a, con la herramienta Trends Map. ¿vale? Aquí se ve el, el gráfico. Bueno, con estas herramientas normalmente te descargas el, entre el 80 y el 90%. Por eso yo calculo que son en torno a 500.000 tweets. Veis como claramente el pico es el día 21, el día de la, que empieza la moción. El día segundo hubo menos, menos actividad. Digamos que el primer día hubo bastante más actividad. Veis que la mayoría fue en España, pero no únicamente eh, en España. Bueno, veis las palabras más habituales, pero aquí lo que me llama la atención es fijaros cuáles son los medios aquí abajo eh, que han recibido eh, más tweets con enlaces, ¿vale? Primero está la Gaceta eh, de Vox, luego está 7NN, diría de, de Vox también, Oki Diario y El Debate. Digamos que los medios más vinculados, ¿no? A, aunque es verdad que Oki Diario y el debate hacen esa batalla cultural difundiendo bulos contra la izquierda. Y si hay algo que les guste, sea PP o sea Vox, o incluso Ciudadanos, también, también le dan. Pero van de manera sinérgica, sobre todo cuando hay ataques a, hacia dirigentes o difusión de bulos, pues van a la una. Pero todo eso es gracias a los bots, ¿vale? Que eh, si bien en medios de comunicación se le veía más contento, ¿no? Hablaba de la cobertura que, bueno, casi estos esto es youtubers, ¿no?, creadores de contenido de, del entorno de Vox, pues no siguieron la cobertura en directo de, de la moción de censura y sí que hubo bastante entusiasmo por parte de eh, creadores de contenido o, o streamers, ¿no?, de, de la izquierda, por ejemplo, pues eso, eh, Facu Díaz llegó a tener 7.000 personas. Eh, bueno, eh, Anub por ejemplo, tuvo 1.500, una cosa así, estuvo... Mm, Cubriendo toda la mañana ambos, el propio Cristóbal también estuvo prácticamente toda la tarde. Pandemia Digital, estuvimos toda la mañana, toda la tarde y al día siguiente, es decir, que creo que fuimos los únicos que hicimos la cobertura completa, la moción de censura. Eh, Carlos Benítez fue quien, quien la llevó a cabo. Y, eh, por ejemplo, Alan Barroso también tenía 600 personas. Así como, realmente eh, es, es, hubo, había mucha más motivación, parece, en la izquierda que en la derecha para, para esta moción de censura. Y eh, curiosamente, en Twitter, que ya sabéis que es más fácil manipular, pues casi todo lo que se movió de enlace fueron enlaces de medios de, eh, de medios como los que, los, los que os he nombrado, ¿no? que yo creo que más o menos os hacéis una, una idea. Lo mismo, si vemos las cuentas más retuiteadas, lo, per, perdón, las cuentas no, eso ya lo hemos visto, los tweets más retuiteados, pues vemos como hay dos de Iván Espinosa de los Monteros, eh, bueno, un tal eh, Víctor Romano, el diario sí que colocó aquí algún vídeo, bueno, el video, uno de los vídeos de Rufián, que bueno, aquí ya hemos hablado bastante de ello, pero veis como Carles Henrique, Directo Moncloa, Pablo Cambronero, Willy Lerdo, Capitán Bitcoin, Tabarnia BCN, Capitán Bitcoin, Veis que tienen muchos más retweets que, eh, que el resto, ¿no? Incluso aquí las cuentas con más impacto. Bueno, aquí las cuentas eh, que más tweets han puesto. Los links que más han puesto, fijaros, o sea, 7NN, el que más, la Gaceta. Ahí se cuela uno de la serie y otro del debate. En fin, yo creo que. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver los tweets con más retuits, ¿vale? Vamos a ver este de, de Iván Espinosa de, de los Monteros, que obtuvo eh, Más de 6.000 retuits, que se dice pronto. Y fijaros, y luego aparecen cuentas de estas venezolanas como Telegrafía 01. Con 55.000 seguidores, 58.000 siguiendo el, el propio Vito Quiles, que, eh, bueno, es que es raro no también que lleve 30.000. Pero veis como el resto, aparte de, de la de Vito Quiles, eh, digamos aquí está el eje de las cuentas eh, que más eh, siguen cuentas. Y veis que hay un equilibrio, hay un montón de cuentas con decenas de miles de seguidores. Y veis como cuentas como tal, la Verano 78, Vox Fan Club, 1979 Nati. Eh, digamos que hay un montón de cuentas que, cuando analizamos la difusión de, de bulos, pues. Eh, la, la, lo encontramos, evidentemente, también está todo el ejército de Trollstar y diputados de Vox, ¿no? Pero ahí veis a Girauter, Willito Lerdo y las cuentas oficiales de diputados o, eh, o periodistas como Vito quiles ¿no? Bueno. Ese sería el. El, el tweet ¿vale? De, más retuiteado con Tamames. Y lo otro que hice es descargarme. El hashtag más usado, que era moción de censura. ¿vale? Fue TT1, por lo menos el primer día completo. No sé si al día siguiente lo, lo volví a retomar. Y aquí ya. Aquí ya fijaros que es diferente el gráfico. Aquí ya. Eh, las comunidades se forman en torno a, eh, no sé si a partidos políticos, ¿vale? Pero al ser no conversación natural, sino conversación cuando se ponen hashtags, que es tendencia y tal, está como más ordenada toda la conversación. Eh, aquí veis, bueno, primero, la comunidad de Ciudadanos, totalmente ridícula, ahí en naranja en el medio. Ahí arriba, eh, por encima de Vox, pero bastante separado, el Partido Popular, también ridícula. La comunidad ahí vemos un gran bloque del entorno a Vox, donde ahora sí están en el mismo bloque pues, los propios diputados como Santi Abascal eh, periodistas afines como Vito Kille Trollstar como Willy Tolerdo o Tabarnia BCN o esta de Girauters que ahora ya bueno, han dicho que ya ha declarado que eh, Girauta le cedió la cuenta pero que la lleva un antiguo asesor de, de Ciudadanos que ahora hace campaña por, por Vox vemos ahí cómo está Cuquerela también en la misma comunidad, aunque es un poco separable, tiene sus propios bots. Y aquí sí que vemos como hay una separación más grande. Bueno, a mí, no sé por qué estoy, el que está más a la izquierda, es decir, según el algoritmo, la cuenta más alejada de Vox es la mía. No hay nadie en Vox que me que me retuitee. O del entorno de Vox, ni siquiera de Ciudadano. Y aquí vemos como, igual que antes los más cercanos el país, Laser, eh, el partido más cercano a la Ser y el país también es el... El PSOE, luego está Joan Baldoví, por aquí cerca del país está eh, Sumar. Ahí hay un cuenta que está como fuera de comunidad, pero es retuiteado por cuentas de izquierda, Fran Nunes eh, Con, y vemos que aquí a la izquierda, pues se junta, bueno, aquí está Yone Belarra. Aquí en la parte de arriba está eh, cuentas, de, cuentas de Bildu. Y en esta sí, creo que después del país y Fran Nunes con la cuenta con más retweets es la, es la mía. Y veis que está súper alejada a, a la izquierda. Ah, mira, por ahí también está Pablo Iglesias. Bueno, en fin, esa sería la, la gráfica. Pero ya veis que se paran en comunidades. Tanto a. Bueno, aquí en Unidas Podemos en realidad hacer como un. Me junge más plural. Eh, a la serie, el PSOE. Eh, las ponen juntas, también Verónica Fuma, eh, Fumaral. Eh, bueno, en fin. Digamos que la, la división se hace por, eh, por partidos y, y es diferente a, a cuando se usa hashtag, a cuando no se usa hashtag. No sé el, el motivo. Y fijaos cómo aquí también cambia la cosa. ¿Veis que la cuenta más retuiteada es la de Vitoquiles? Ah, mira, la cuarta más retuiteada es la mía. El 5. ¿Se ve la comunidad? Sí. Vale, veis la. Espérate, vamos a ver si. Vale, bueno, aquí veis el orden: Vitoquiles, comunidad 5. PSOE, comunidad 0. Luego Tabarnia BCN, comunidad 5. Vale, este en la comunidad es 33. Bueno, digamos, ahí hay diferentes comunidades, pero quedaros con la comunidad de Vox, el 5. Y la comunidad eh, del PSOE que es la cero. ¿Vale? Con esto, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a, a ver, igual que antes, cuáles son las cuentas que más tweets han puesto, que es normalmente donde están las cuentas automatizadas. Bueno, fijaros cómo cambia. Bueno, aquí a la izquierda veis las cuentas de esto? Pues estas dos que las lleva la misma persona, SSUS21 y Viveros1. Bueno, más que las lleva, las la ministra la gestión de la automatización, la misma persona. Eh, ha puesto más. Bueno, en este caso 695 y 623 tweets... de la comunidad de Vox. Pero si nos vamos a la. A la total. Veis que eh, hay, hay algunas de 5, o sí, sea, hay bastantes. Pero casi todas son de la comunidad 0, que es la del PSOE, ¿vale? Veis que hay un gran número de. Es decir, que con el hashtag. Eh, digamos que muchos de, de la, muchos de los tweets del entorno bueno, no pusieron hashtags, pero, pero los que eran más o menos oficiales por cuentas oficiales sí, también algunos de periodistas. Y claro, lo que hice es pues, analizar lo mismo que he hecho antes, las, dos, las cuatro cuentas que, que más retweets han puesto. Y fijaros que, bueno, lo primero no llama a la atención. Esta cuenta es, ya me ha salido en un montón de, de análisis. Una cuenta creada en 2020 con 430.000 tweets, similar número de seguidores y seguidos. La otra cuenta, 272.000, Vicenzo, eh, similar número de, seguidos y, de seguidores y seguidos. Veis que retuitea el debate y eh, creada en 2021, pero ya con esa cantidad de... Y si vemos su actividad, vemos, aquí he destacado porque es como muy cantoso, que es un bot, porque veis que eh, tanto una cuenta como otra hace hasta 5 retweets por, eh, por segundo, cosa que es totalmente imposible. Eh, veis que aparte el hashtag siempre solo queda box de manera masiva. Y veis que la cuenta más retuiteada, aparte de entre ellos mismos, la propia SSUS y Vivenzo, y está Vox, están Iván Espinosa, Willy Tolerdo, Pablo Cambronero, Capitán Bitcoin, La Echevarría, Girauters, vaya, los de siempre, los de siempre. Y veis cómo en, en este segundo, 1, 2, 3, 4, 5 tweets en el mismo segundo, además son tweets, no son retweets, estos son tweets programados, no sé si con inteligencia artificial o con lo que sea, pero ahí lo tenéis. A ver, voy a poner aquí un poquito para que se vea mejor las cuentas de la izquierda. Y la otra cuenta, veis que también 1, 2, 3, 4, 5, 6 tweets en el mismo segundo. Bueno, ya veis moción de censura, eh, gobierno corrupto y mentiroso, Irene Montero Dimisión. Bueno, lo mismo, las dos cuentas más retuiteadas, entre ellas dos. Luego Zapbox, Iván Espinosa, Germán Terz, Pablo Cambronero, Rosa Díez, Vox Congreso, Capitán Bitcoin. Vale, veis que más o menos lo mismo. Bueno, claro, mi curiosidad es qué pasaba con las cuentas del PSOE. Y claro, fijaros que son bastante parecidas. Incluso lo que me llamó la atención es que sean seguidas por Yusnavi. Eh, 453.000 tweets. ¿Vale? Similar número de seguidores y seguidos. Esa es la cuenta que puso más tweets después de las 12 de Vox. Fijaros la actividad. Todo retweet. Menos 5 respuestas. Bueno, ahí veis, bueno, que, mmm, las cuentas que retuitea. Eh, Gobierno Hacienda, Sánchez Castejón, Juan Lobato, Pilar Alegría, no sé quién es, Adriana Lastra, Sánchez Castejón, Sánchez Castejón. Bueno. Eh, y luego si nos vamos a la otra. Bueno, primero no tiene imagen. También le sigue Yusnavi. Eh, esta cuenta no tiene el sistema automatizado de, de crecimiento de cuentas. Por eso creo que hay tanta. No, no, no hay similitud. Pero veis, 438.000 tweets. Y luego lo mismo. Bueno, fijaos, esta cuenta si es un bot que eh, en 5 segundos. Bueno, en, en, uno, en menos de 10 segundos escribe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 retweets. En este caso son retweets, ¿vale? Eh, y las cuentas más retuiteadas, bueno, eh, PSOE, Tania Crespo, El País, contra, no sé, contra... Ah, amigo! Contra borrado, esta es la cuenta terfa, ¿no? De, de una diputada de... Contra el borrado de las mujeres. Vale, es del PSOE, pero, digamos, contra el colectivo trans. Ah, bueno, bueno, ahí, en fin. Puede que haya una manita... Pero luego veis, PSOE de Andalucía... Eh a papel, Pedro Casares el diario.es, Ignacio Escolar el Huffington Post claro, aquí puede ser que haya eh, porque a mí lo que me extraña de estas cuentas es que sean seguidas por Yusnavi, que siempre nos sale como disparador de cuentas de, del entorno de, de, de la derecha no sé si pueden ser cuentas eh, o bots que le dejan a de la otra derecha para alimentar al PSOE, o, o, no lo sé aquí la verdad es que, que no, no puedo... No, no puedo opinar, pero bueno, lo que sí es cierto es que igual que en la otra, los tweets con más retweets, eh, con el hashtag Vito Quiles, Abascal, Tabarnia y bueno, Tabarnia. Eh, este fue el tweet de Francisco Núñez que se hizo viral, por ahí está, eh, el, bueno, un, el mío era un vídeo editado de, de que puse el hashtag de Gabriel Rufián. Bueno, veis que a pesar de la mayoría, en este caso el hashtag tiene mucha más actividad en la izquierda, pero las cuentas más retuiteadas son de la derecha. Incluso aquí está Marcial Cuquerela. ¿Vale? ¿Qué pasa si vemos el tweet más retuiteado? El de Vito Quiles. Bueno, pues que aparte de las cuentas de Vox, que veis aquí a, a la izquierda, prácticamente todo Vox le, le retuitea. Eh, bueno, los trolls estar como Harry el Sucio, etc. Si nos fijamos en, la, en las cuentas que siguen más cuentas, vemos que de nuevo... Box Fan Club 1979 Nati Venezuela primero que esa también aparece mucho en varios hashtags. Eh, María Tabarnia eh, Frank Box Madrid bueno, Haloku 1960 bueno son cuentas que vemos en casi toda la difusión de lo vimos en el vídeo. En, el... en los vídeos virales no de de la luchadora que decían que era trans que no era trans que que difundió en domo y cuentas de, de este tipo siempre aparecían las mismas así que tienen ahí la maquinita de, de, de hacer retweets como reflexión como reflexión final me hacía esta así que es sorprendente que como estas cuentas con actividad incompatible con el de un con el de un humano y que incumple pues varias normas de, de Twitter no como el spam o, o estar automatizada etc., aparte de la difusión de, de bulos y todo eso vale pues siguen su actividad durante años sin ningún problema, mientras eliminan cientos de cuentas de personas reales con su nombre y foto por denuncias falsas, eh, falsificando DNI, que, que esa otra. Así es que me parece bastante grave y bastante impune. Mientras todo esto que hemos visto, pues se hace a plena luz del día. Eh, no sé hasta cuándo podremos hacer este tipo de, de análisis. Ya sabéis que una de las cosas que dice. Eh, Elon Musk, que bueno, también un poco de, de la misma cuerda que toda esta gente que va a hacer de pago y de manera muy cara el, el acceso a la api con lo cual pues sería digamos que pulverían todavía más a, eh, digamos con más impunidad total ni siquiera se podría denunciar con evidencias pues la automatización de todas estas cuentas que durante años pues siguen eh, usando el método humano que es eh, mentira odio y bots así que nada lo único que nos queda desde aquí es, es denunciarlo y y que, bueno, al final esa masa crítica mayoritaria pues también hace, mediante la presión, ya cuando es algo clamoroso, pues que también retrocedan en cuanto a, a ese abuso y ese pasarse las líneas rojas de, de la verdad, de la mentira, de las campañas de odio o del uso de, de voz de manera súper descarada, ¿no? Así que, bueno, ahí está el análisis que creo que, era, creo que era necesario. Lo otro que, bueno, que también quería comentar, el... Vale, en la web hemos publicado el, el artículo. Vale, os paso el enlace, es decir, ya nuestra idea, que ya lo hemos estado comentando aquí, es cada vez poner eh, hacer más actividad dentro de, de, de la web. Así que, bueno, aquí está eh, detallado el, en el artículo, bueno, con la, la información, con las diferentes tablas, las explicaciones, etcétera, ¿vale?, eh, Así que nada, bueno, ahí, ahí la tenéis por si queréis darle difusión y meteros. Bueno, la, la, la idea nuestra es publicar cada vez más, más actividades en la, en la web. Así que bueno, también eh, esperamos que, que, bueno, que le echéis un vistacillo y que, y que nos difundáis también por, eh, por redes. Bueno, vamos con. Vamos con lo, con lo gordo, cosas, que, cosas que, que, que han pasado principalmente durante durante el fin de semana, pero antes yo quería hacer, ya que estamos hablando de de Vox, de, no sé si esto se ha visto mucho, yo creo que no, yo creo que no. Eh, este vídeo de, creo que el español, ha hecho una lo dicho, ya que, ya que estamos hablando de de Vox, vamos a a ver esto que bueno parece bastante natural. Pero además con la, con la ley de memoria democrática de reciente creación. Eh, de, bueno, de reciente aprobación. La creación eh, ha, ha tenido su proceso. Y es flipante lo que dice esto. Con toda la ley ya aprobada. Ahí con el calendario de Arriba España, eh, con Franco ahí de, de fondo, pues diciendo que eh, está encantado con Franco y que está encantado con Vox. Y que eh, todos sus camareros de. Digamos que del, del restaurante de propiedad de este señor de Murcia. Pues eh, llevan el logo de, de Vos. Incluso el, el señor se ha hecho una. Un medallón de oro. De voz. Y están todos encantadísimos de, de todos los clientes. Por una parte, que todos vayan con la simbología de Vos. Y por otra, que, eh, que les regalen, que hayan hecho calendarios para regalarle a la clientela con Franco, ¿vale? Eh, yo sé que desde Vos intentan huir del franquismo, pero es que. Eh, se, les, se les ha pegado y no, no hay manera de quitárselo. Vamos a, a escuchar a este camarero murciano. David, ¿nos podrías enseñar cuál es el colgante de oro que llevas? Sí, ahora sí. Háblanos de ese colgante, cuánto te costó y por qué motivo te lo hiciste. Pues nada, quería comprarme un colgante de oro y vencer el partido político del Box. Y así fue, y tener una joya que no tuviera nadie. A lo mejor ahora y ahora han hecho ya la joya, no lo no sé si se la han copiado o no. ¿Cuánto te costó ese colgante? Colgante y cadena alrededor de los 4.000 y algo de oro. 4.000 euros el colgante de oro de Box. ¿Los clientes qué es lo que te decían cuando te veían con el colgante? No, bueno, le gustaba mucho, hasta incluso se hacía fotos conmigo. Eh, una de tus últimas iniciativas ha sido hacer uniformes para ti y sí, para toda tu plantilla con la simbología del partido Vox. Sí, los terminamos hace una semana, fui hace una semana y nada, muy bien, a los clientes les ha gustado también mucho. <laughs> le gusta el doble combo, Franco Vox, están encantados. Eh, ¿Por qué motivo decidiste hacer uniformes del partido de Santiago Abascal? Pues sí, soy simpatizante de él y me, y me gustó, me gustó cómo quedaba y me gustó. ¿Qué es lo que te gusta de Vox? ¿Eh? ¿Qué es lo que te gusta de Vox? Pues casi todo. Todo lo que dicen, todo lo que dicen que van a hacer y, y en fin. Yeah. Eh, además de los uniformes, también has estado repartiendo este año, con sí. motivo de, del inicio del 2023, calendarios de Franco. Exacto. Aquí como para especial, y, y qué te llevó a, a repartir calendarios de Francisco Franco entre los clientes? Una, una idea, lo mismo que el vos, que me surgió una idea y digo pues mira vamos a hacer algo. Lo mismo que el vos, ni idea, lo mismo que el vos. Que no tenga nadie tampoco y ya, no, y ya mucho éxito. ¿Qué es lo que te dicen los clientes sobre los uniformes que lleváis y sobre los calendarios de Franco? Nada, no, porque le gusta mucho. Hay críticas para todo, pero mayormente ganan por mayoría lo que le gusta. Entonces, para los a ver si haces para los clientes, le suelta a uno cuando ya los ha hecho y para que lo esté repitiendo y eh, están encantados, ¿no? Así si es que eh, franquismo y vos, por más que quieran, van de la, van de la, de la mano. Así si es que esto también es... Eh... Eh, es así el, el vídeo estaba en el español pero también lo han sacado en, creo que en, en, algún, en alguna tele bueno, no lo sé, eh, aparecía en la web pero no sé si lo han publicado en la, en la tele y bueno, pues la, la entrevista la hace el español a, el hostelero David viste eh, a sus camareros con el uniforme de voz y añora a Franco no era dictador, dice <laughs> eh, tardo franquista, bueno eh, la mayoría de empleados son de ah bueno, ah bueno dato no poco relevante precisamente ahora que vamos a hablar de, de América Latina y el voto de la derecha como, como lo buscan la mayoría de empleados son de Ecuador pero lucen con orgullo el logo del partido de Santiago Bascal soy chica Vox, grita la cocinera en la visita del español al restaurante El Romeral en Molina de Segura seguramente sea, eh, sean de, la, de las ecuatorianas y los ecuatorianos que huyeron en el feriado bancario cuando el socio de Vox, Guillermo Lasso que es el presidente actual de de Ecuador era el ministro de, de Economía, estafaron a todos los ecuatorianos y se quedaron, bueno, él se hizo multimillonario y se llevó el dinero a, a Panamá donde hizo un banco, eh, donde, bueno, lo puso a nombre del hijo e incluso el, el presidente José María Aznar, el presidente eh, que es su tutor eh, y amigo pues le acompañó ¿no? en, en uno de los aniversarios del banco Panisi Aznar también lo hizo bien, ¿no? Con los hijos y los negocios, con los fondos de inversión de Estados Unidos, bueno, toda la burbuja inmobiliaria. También hizo multimillonario al hijo poniendo a nombre del fondo Cerberus y, bueno, aprovechándose de la desgracia de, que ellos mismos provocaron, ¿no? Igual que en el caso de Guillermo Lasso, pues también eh, José María Aznar en su momento. Bueno, no, no, no es despreciable el, el tema este de, de que sean ecuatorianos y que eh, bueno, también hay que ver, ¿no? Cómo empleado la, las condiciones, pero eh, más allá del colgante, ¿no? De, lo, de los 4.000 euros que, no, que veíamos en el vídeo. Dice: mi madre me regalaba cadenas con cruces y santos desde que era un niño. Como, eh, como me gusta el oro, encargué un ah, como me gusta el oro, encargué un joyero una pieza que no tuviera nadie. Eh, la primera versión que hizo la vi pequeña y tuve y tuvo que fundirla como yo quería aún el doble de grande aclara David sobre el motivo grandilocuente y opulento de las joyas al más puro estilo eh, a las que lucía M A M a. Barracu de, del equipo A el mítico personaje del equipo A eh, ni que decir tiene que el dueño del restaurante de bebe los eh, bebe los vientos por el partido a Vasca bueno yo creo que suficiente hay comentarios de todo tipo de celos de Televisión diciendo ole tu huevo! creo que es un comentario eh, bien que viene como eh, viene como anillo al dedo bueno ahí si os interesa si os interesa bueno ahí está el tema del calendario bueno tremendo tremendo calendario arriba arriba España bueno, yo creo que queda más o menos claro por dónde van los tiros de, de de este, de este señor. Bueno, siguiendo con Vox, eh, pero lo, lo vamos a hacer súper rápido, estuvimos viendo la desintegración de, de Vox en Valencia, cómo le salió un caso de corrupción al candidato número uno de Vox Valencia Ciudad, eh, y que el antecesor tenía también como caso de corrupción, incluso había militantes que denunciaban un montón de, de historia. Y esto no, no para. Concejal de Vox en Valencia. Eh, twitter de Jesús Cintor, hay comportamiento en el partido que se podrían vincular al nazismo. Hablando también de, de todo esto, pues. Esa es la frase de este señor que. Bueno, en su cara se puede leer eh, el pensamiento y el acervo también de, del señor que está pensando por dentro, se ve arrepentido de haber entrado en. En Vox, eh, es, es sido, hemos sido engañados. Pero bueno, un, un titularcillo más. Eh, otro en la Comunidad Valenciana. Un diputado de Vox en Castellón deja su escaño a los cinco meses y coloca a su esposa de asesora en el grupo de las Cors Valencians. Eh, David Muñoz volvió a la docencia de la Universidad Católica y ahora es vicesecretario de organización del Partido de Extrema Derecha en Castellón. Pero bueno, ha dejado. Eh, como asesora a su esposa, bueno ahí la tenéis el diputado David Muñoz y su mujer María Ángela Cribano posan en Castelló con el líder de Vox Santiago Abascal El diputado y responsable de organización bueno, yo creo que con el titular no sobra, porque si no se nos van a hacer las la mil y tienen tantas noticias por día esta gente, la última de estas Vox presenta a un candidato neonazi en Barbera del Vallés eh, noticia también de, de esta semana del principal cat, ahí lo tenéis, con una pancarta de Rudolf Hess, prisionero de la paz. <laughs> que, eh, tremenda pancarta nazi. <laughs> Rudolf Hess, prisionero de la paz. Bueno, por causas por, eh, causa justas y nobles. Ahí tenéis a, al candidato neonazi de Barbera del Valle de Vox. Comentan por aquí que por qué es importante, bueno, el candidato de voz de la, de la localidad vallesana de Barbera del Vallés, Alejandro Fernández Ruiz, eh, no tiene nombres y muy, muy catalanes, tiene un amplio historial de vínculos con personas y colectivos neonazis. ¿Por qué es importante? Bueno, en los últimos días, Vox ha afanado por salir de los márgenes de la política mediante una fracasada moción de censura y promoviendo el entendimiento con el PP, apelando a su moderación. Pero lo cierto es que sigue sin poner filtro a personas provenientes de la ultraderecha más indisimulada. Eh, esto se debe en buena parte a la disolución de la desaparecida plataforma Per Cataluña, Per eh, procés a la formación de Santiago Abascal. Bueno, mmm, no le vamos a dedicar más, solamente un, un titular y precisamente estamos hablando de, bueno, otra de, la, de las noticias de la, de la semana, el Supremo entierra las acusaciones de voz contra Irene Montero por defender la educación sexual en menores. Ya sabéis que aparte de la campaña de bulos, con todo el tema de, no sé, ¿os acordáis de la... Eh, decían que defendía la pederastia por defender la, eh, la educación sexual en la, en la escuela. A eso le acompañaron diferentes sentencias, entre ellas parece que una de, de Vox. Y la sala de lo penal rechaza el recurso de la otra derecha contra la decisión de los jueces de inadmitir su querella acusando a la ministra de Igualdad de pedofilia. Bueno, una más. Ya sabéis que esto, esto funciona, funciona de, de esta manera. Bueno, el otro tema, vinculado también al franquismo es el bueno el encuentro este de jóvenes cristianos que bailan alegremente chayán en el valle de Cuelgamuro, anteriormente llamado Valle de los Caídos, dentro celebraron misas y siguieron bailando en ambiente festivo sobre este mausoleo creado con la sangre de prisioneros a la gloria del nacional catolicismo. Bueno ahí lo veis, eh, no ponemos la, la, la música porque va con, con derecho, pero eh, es la de mira hacia arriba, vive la vida, bueno todo este eh, eh, música festiva. Y ahí lo veis, pues parece más siniestro total, ¿no? Bailaré sobre tu tumba. Bueno, ahí bailando sobre la tumba de miles de republicanos. Eh, bueno, pues asesinados durante, durante la. la guerra y la, y la dictadura. Bueno, ahí. Ahí los tenéis. Fiesta total. Por saber algo más de. Del asunto, ¿vale? El diario. Punto es hacer esta. esta nota. Jóvenes católicos de Efetá bailan a ritmo de Chayán sobre las víctimas del franquismo en el Valle de los Caídos. Efetá es un retiro espiritual de dos días para personas entre 18 y 30 años cu cuyas actividades se mantienen en secreto. ¿vale? Tamara Falcó y la expresidenta del PP vasco, María San Gil, han acudido a la versión para adultos, el retiro en Maus. Bueno, tremendos fichajazos. Ya sabéis que María San Gil está muy cercana, es como de las personas más cercanas dentro del PP a Santiago Bascal. Eh, Coincidente en los think tanks, en Denaes nice, y en toda esa parafernalia de la batalla cultural. Creo que también era de las firmantes de la última foto de Colón con Rosalía y todo, bueno, todo este personal. Bueno, eh, leemos solamente el primer párrafo, pero yo creo que ya con lo visto es suficiente. Un grupo de jóvenes bailando y cantando Madre Tierra de Chayán en Cuelga Muro, alta incluido. es la imagen viral que se está moviendo estos días en las redes sociales. De un retiro espiritual para jóvenes entre 18 y 30 años llamado Feta. Se trata de un retiro de fin de semana que cuesta entre 90 y 140 euros y que cubre la estancia completa en una casa de retiros, comida y materiales. En su página web, Feta se define como una agrupación de parroquias y personas que organizan estas escapadas y las financian con sus propios medios. En fin, ahí lo tenéis. Bueno. Habla de Hakuna, un grupo pop, que no sé qué, pero bueno pop cristiano, pero aquí, bueno, como no lo conozco, tampoco quiero mezclar, eh, mezclar cristianismo o la religión católica con, con esto, evidentemente no, no, no tiene nada que ver. Vale, precisamente he estado hablando de box en la comunidad valenciana y, el, y hemos hablado del candidato al la, a la, a la ayuntamiento de Valencia, eh, también rollos de, de Castellón, incluso, y esto lo hablamos la semana pasada, el candidato a la comunidad autónoma, eh, al poco de conocerse, de hecho, yo hice un hilo sobre él, porque veía que era militante de Vox y salió en Ana Rosa como especialista en Derecho constitucional. Después del... Llegó a decir que eh... el secuestro del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP no era tal. Sino que eh, no había que criticar a esos jueces porque estaban. Había que darle las gracias. porque estaban perdiendo tiempo con su familia. para salvar a España. Venía a decir algo así, todo esto con Ana Rosa. Claro, cuando yo vi algo habitual, ¿no? En los programas de Ana Rosa, que va o de cuatro, que va, Sobre todo de cuatro al día, ¿no? Que es de la misma productora y lo llevan aterradillos, ¿no? Amigas ambas de, de Villarejo, cómo eh, llevan a supuestos profesionales y luego son militantes o mmm, militantes de Vox o candidatos a ser alcalde o cargos importantes, ¿no? Bueno, en este caso pasó lo mismo con el, con el de, la, de la comunidad. Y precisamente, eh, Guillermo Guijarro, que ya sabéis que está como muy atento de, to de todas estas cosas, publicaba eh, este vídeo, eh, bueno, al que decía la mala suerte de Lidia Menés, una chica del barrio del Batán, en Latina, 230.000 habitantes, que pase lo que pase, siempre está ahí, con distintos trabajos de frente o de espaldas, pero siempre ahí de testigo. Hoy, en boca de todos, en boca de todos, que... que no sé, si ya me pierdo, Diego Lozada, ah, en cuatro... De cuatro, ¿vale? De a tres medias. Y ya sabéis que eh, Berlusconi ha puesto ahí al hijo del testaferro del rey Juan Carlos, que es la persona de confianza eh, y socio de, de Florentino Pérez con el tema de la Superliga, y que ha puesto como directora de comunicación a la que fuera la jefa de redacción de Oki Diario, y eh, durante tres años la directora de comunicación del gobierno de Ayuso, ¿vale? Nada más y nada menos, pues ahora... Es la directora de la comunicación de eh, eh, Mediaset, donde están 4 y Tele5. Vamos a ver esto porque, o oh casualidad, eh, la testigo de que todos los problemas del Batán son de Menas ha salido en todas las teles repetidamente, eh, a veces dando la cara, otras veces de espalda, pero siempre acusando que todos los males del Batán eh, son por Menas. Luego vamos a ver quién, quién es esta, esta chica, pero es bastante llamativo. Vamos a ver este vídeo que ha recopilado. Eh, eh, Guillermo Guijarro. Los vecinos, yo entiendo que están hartos y que tienen miedo. Así es, Nacho. Nosotros estamos en este barrio, en Batán, en el lugar de los hechos de este fin de semana. Además, estamos con eh, dos de los vecinos más afectados y que denuncian la situación, Lidia y Javi. Ellos son testigos directos del aumento de la criminalidad en la zona. De hecho, Lidia, nos contabas que tú fuiste testigo directo de cómo robaron aquí a una chica, grabaste esas imágenes. ¿Qué fue lo que pasó? Hola, buenas. sí, pues bueno, esto cada poco pues, pasaba, ¿no? Y lo que aprovechan los menores es que baje la chica sola del metro, esperan al último metro y es cuando la, la tiran por la escalera y la roban. Y salió el otro corriendo y efectivamente ya escuché el grito y pues, la chica iba a coger el metro y en la escalera justo por detrás pues la pegaron en el tirón, o sea, la cogieron en el móvil y la tiraron hacia la... Pues rodando las cadenas. Para, para robar o incluso para, para usar desperfectos. Diferente ahora Telemadrid, en el centro, pero. Ah, no, ¿Cuál si centro de Madrid la y de la comunidad de Madrid donde usted trabaja? Pues ayer mismo. Ayer... Los vecinos, eh, Lidia, muy buenas. Buenas tardes. Eh, me decías que estás es harta, que esa situación viene de años y que el otro día eh, viste como a unos chavales eh, que están en tu escuela les robaban el teléfono sin ningún tipo de piedad. Sí, efectivamente. Yo estoy aquí en la escuela de taurina, eh, soy conserje y. Los menores. Bueno, es la, trabaja para la Comunidad de Madrid y es conserje de la escuela taurina. Yo creo que eso puede dar una pista también de, de por dónde por dónde se mueve, ¿no? Literalmente. Es cuando vean que no hay control policial otra vez y seguridad, es cuando sé que van a, va a ser peor. ¿no? Ellos mismos van con palos, salen a la calle con palos del miedo que tenéis, ¿no? Sí, bueno, claro. Nosotros, a ver, al fin y al cabo nosotros no queremos hacer daño a nadie, ¿no? Pero claro, eh, tienes que ir armado ya. Para... No sabes cuándo te puede salir alguien, alguno en la calle o, mismamente, paseando al perro. Pues ya, ya vas con miedo porque a gente que ha pasado, ha paseado con los perros también le han, le han robado. Entonces, bueno. Pues... ¿Qué es lo que he hecho yo cuando he visto este, este vídeo? Ya cuando aparece a todas horas en todos los medios, yo empiezo a pensar, ¿por qué esa insistencia? ¿por qué? ¿Y por qué siempre son menas? Esto suena a discurso de, de Vox. Bueno, lo que me, me he ido es directamente a su cuenta de, de Twitter. Ahí vemos Carmen Zabaleta que. Este me suena a mí, Carmen Zabaleta. Contólico a derecha, la Chambería de la Madrid, Alianza Lima. Alianza Lima, bueno. Vamos a, vamos a abrir esa cuenta, luego la vamos a ver. Debe ser Lima, de, bueno, debe ser una peruana que está viviendo aquí en España, por lo que entiendo. Y difunde eh, esta información, no la ha podido contrastar. ¿A qué esperan para actuar los promotores del bienestar animal? Los vecinos de la casa de campo en las agresiones de los menas. Están acusando a los menas de agredir a un caballo en la, ven, en, en la venta del batán. ¿Vale? Bueno. Ah, bueno. Ahora en 7NN, los vecinos del Batán. A ver quiénes son los vecinos del Batán. Vamos a ver, los vecinos del Batán de 7NN. Parece que el Batán tiene que ser muy chiquitito. No, creo que hemos dicho que eran 280.000. Siempre eh, a, la, a la misma, los menas en Madrid. Portavoz de, del Batán para todos los medios. Ahí tenía a Luis Rosada, ¿vale? Miembro de, del Yunque. Abatán, a ese centro de minas con nuestra compañera Laura Rivas. Adelante Laura. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí estamos, como estáis viendo a mi espalda, en este metro de Batán. Aquí es donde actúan eh, con mayor frecuencia, podríamos decir, porque el centro de menores extranjeros no acompañados está justo enfrente. Está muy cerca de esta zona donde nos encontramos. Y os quería enseñar el modus operandi en muchas ocasiones que utilizan, porque aquí está la puerta del metro, como estáis viendo. Y fijaos en esto que tenemos aquí. Estos mm, palos justa. los colocan ellos eh, de forma extra. ¿Los colocan ellos o lo acabas de colocar tú, para hacer de esta esta pieza así <laughs> vamos eh, estoy más con la segunda pero bueno fijar el modo perand aquí tienen el palo eh, que está aquí eh y nadie lo ha tocado estratégica muy cerca de la entrada de metro para que ¿Qué hacen con esto? Pues las cámaras de seguridad que apuntan para afuera, pues utilizan estos palos para cambiarles la dirección y que las cámaras no puedan captarlos. Están todos aquí colocados de forma estratégica en este en este pequeño eh, trozo de arena, podríamos decir, que está justo a las puertas eh, del metro de Batán. Está... Pero a una acción eh, por la sociedad, quita ese palo. Si, si ese palo lo tienen ahí los mena para golpear a la gente, no lo quedes ahí o es que quieres que golpeen a la gente. No entiendo yo esta puesta en escena, la verdad. Estamos con Lidia, ella es una vecina de la zona. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lidia, ¿cómo está la situación? Ayer no. os manifestabais, no. vemos cómo es el modus operandi de ellos, ¿cómo lo estáis viviendo? Pues, mamá, la verdad es que esto ya, ya es que no sabemos ni qué hacer, porque esto ya llevamos cuatro años con este, con este tema, ¿no? Y son menores que es que entran y salen como, como quieren del, del albergue. Lidia, pasamos que casualmente este aquí, por ahí, la casa otra campo. vez. Está muy cerca, me decías que está eh, prácticamente enfrente. El modo operandi lo hemos visto. Utilizan los palos para cambiar las, la dirección de las cámaras de seguridad y es en esta puerta de metro donde ellos acceden y qué hacen. Sí, efectivamente, pues cogen los palos, eh, uno se queda vigilando, eh, mueven las cámaras, la puerta la encajan así tal cual para que cuando roben pues tienen el acceso de poder salir corriendo y los vigilantes pues no pueden alcanzarles. O ah, salen corriendo, ellos atacan a las personas. Y a hay animales. justo unas escaleras dentro, no podemos acceder eh, justo en el interior, pero hay unas escaleras que es donde cogen a las personas, les roban e incluso, me decías antes, les tiran para abajo y salen corriendo por esta zona, son menores, no les pueden hacer nada. Sí, no, efectivamente son menores, que saben encima las leyes y bueno, pues lo que hacen es que las esperan a las chicas, sobre todo, pues a última hora de la noche. Eh, alerta Z, sucesos. Hostia, alerta Z, otro nuevo medio. Síguenos, noticias de sucesos y crónica negra. No somos policías, apoyamos la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado y los demás servicios de emergencia. Miedo me da abrir esto. Venga, vamos a abrirlo a ver qué nos encontramos ahí. Bueno, eh, cuentas que retuitea a Lidia. Bueno, grupo Municipal, Vox eh, Municipal, Ayuntamiento de Madrid. Ah, bueno, claro. Eh, albergue juvenil. Eh, claro, es, ya sabéis que las campañas de. No, en este caso, no sé si de, de desinformación. No, no, no conozco bien. Ahora, que, que los únicos que difunden esto son los de los de Vox y que le echan la culpa a los menas. Incluso no digo que eh, no haya problemas de seguridad y todo eso. Ahora, que siempre sean menas cuando es un número súper reducido de. de casos, de personas en, en, en Madrid. Me parece, me parece raro. Pero bueno. Vox eh, la latina. Cerremos el albergue. Ahí está. Ortega, Ortega Smith. Eh, hoy nos acompaña Ortega Smith en Batán. Los vecinos ya no aguantan más. Bueno. Acción en medios, acción en redes, acción en la calle, ¿vale? H50, recordar que es la, la web policial que difundió el bulo de... El Magrebí destrozando el Belén de Calahorra, cosa que mm, era una persona, vecino de toda la vida, de origen eh, español, que tenía problemas mentales, pero difundieron. Y de hecho, la primera que difundió el vídeo diciendo que esto era así, era H-50, y luego. Eh, difundieron. Bueno, Vox y el resto de bots, etc., que, que suelen difundir bulos. Eh, en este caso, bueno, veis que. Otra vez, Vox. 17 de febrero. Es decir, esto ya no de ahora. Hay que cerrar el centro de menas del batán. Ayuso se comprometió a cerrarlo y ha incumplido su promesa. ¿Eh? Che. Importante, hombre. Mira. Justo, la única vecina del Batán con la que se cruza Rocío Monasterio es. La posición de cierre del Centro de Menores Extranjeros de Batán, origen dice de la inseguridad que sufren los. Iván. Anunciado su respaldo a la ¿A quién se encuentra hoy? Convocada Hombre. El este fin de semana. Lidia. Por vecinos de casa de campo. Ah, es que perfilado, 15 periodistas, dos políticos y una vecina del Batán eh, que es Lidia Menés Miguel. <laughs> es inseguridad no solo en el barrio Batán, sino todo Esto es barrios... de febrero, no o es sea, de ahora. Cuida lo tuyo. En fin, eh, retuija Rocío Monasterio. Ah, es. Ah, pero para, 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 pero esta noticia es del 17 de febrero. No me extraña que los vecinos vuelvan a, a manifestarse este domingo. Es decir, esta, esta noticia con el. Yo pensaba que era actual, pero si esta era la primera noticia que hemos visto. Ah, esto del 17 de febrero. Ah, vale, vale. Que todo esto no es de ahora, es de febrero. Vale, vale, vale. Es decir, que esta es una nueva ronda de, de, de campaña. Bueno, pero ya hace, hace un mes, ¿vale? Veíamos cómo, En este caso, bueno, pues... Una pequeña y gran entrevista que no, la que nos hicieron. Pena que no dejen expresarnos y decir la verdad por ser tabú este tema. Un tema delicado. Bueno, ahí. Pero o sea que el último salía. Nos... Pero el policial, otra vez. Seguridad, es cuando se... Yo no sé si es una de las entrevistas que ya hemos visto, pero vamos, mmm, podría ser es que lleva ya tanta. Bueno. Otra entrevista en Barlovento Comunicación. El Mundo. Bueno, entonces son tweets que hace ella. Bueno, en todo, en todo caso, eh, otra vez Rocío Monasterio, y esto ya es diciembre del 2022. ¿Cuándo se va a cerrar el centro Mena de Batán? Es decir, que hostia, es que es a así de arriba con, con este Madrid directo de Telemadrid, 120 minutos de Telemadrid. No, no me dirás que también va a salir aquí. Casa de ca. ya de aquí de menos... menores. Ya salga aquí otra vez. A mí ya me han robado dos veces, dos veces. Sí, sí, el, pues hay una delinc vale, vale. Mucho delincuencia. Por. Bien, en esta, en esta no, no sale. Bueno, qué bonito recordar estos momentos. y que ya también practicaba el, el toreo. Mm. Que, que no, no es ningún dato. Aquí la vemos otra vez. Esto es de septiembre del 2020. Muchas gracias al señor Santiago Bascali, a la señora Rocío Monasterio. Muchísimas gracias al único partido que de verdad se preocupa por los vecinos. Vox Ex, Vox Jóvenes. Es decir, ya en el 2020 tiene una foto con Abascal y Rocío Monasterio que se encuentran con los vecinos del Batán y los vecinos del Batán es Lidia Mene. Bueno, evidentemente es todo casualidad. Es decir, nos vamos a seguir. Bueno, retuitea a Santiago Abascal y, pues, con el tema del Batán. De eso de esa manera, la semana pasada iban a bailarles porque entendemos que este es uno de los. Los españoles corrientes están hartos de la traición permanente de los políticos progres eh, que con su llamada a la inmigración ilegal y su importación masiva de menas han destruido la libertad, la seguridad y la prosperidad de nuestro barrio. Todo Santiago Pascal. Bueno, en fin. Eh, yo creo que suficiente, suficiente. Ah, bueno, habíamos dicho que íbamos a ver lo de Carmen Zabaleta. Eh, 115.000 tweets. Alianza Lima es que más. Más o no. Bueno, una cuenta de también que retuitea a Vox. Bueno, esto todo, una cuenta a todo vos Bueno, Luis del Pino. Estas cuentas que tienen cientos de miles de tweets que difunden eh, bulos en muchas ocasiones. Y esta, claro, Adri, Alejandro Cabero, que es ahora mismo el, el líder de ultraderecha en Perú, eh, que está sosteniendo el la. la crisis. Bueno, eh, lo, lo que está haciendo en este caso. Bueno, aquí criticando. Así han sido las imágenes de la primera, eh, Juan Felipe VI en la cumbre primera Bueno, retuitea el debate, sin más. Bueno, en fin, cuenta de Vox, el Toro TV, Foro Madrid, atención porque hoy vamos a hablar del Foro Madrid, eh, que va a ser en Perú para proteger a Dinamo Lubarte después de, de esos más de 60 asesinatos. Willas TV, que es como el Fox News de, de, de Perú, difusor de, de bulos, el que está haciendo campaña con Abascal ahí, el encuentro de, de la Carta de Madrid, el Foro de Madrid, del cual hablaremos. Ahí lo tenéis, madre mía, Vox, con mi hijo no te metas, Girauters... En fin, ahí tenemos cuentas de Perú también. Marcha por la vida en Perú. Pro Familia. En fin, nada, nada nuevo. Bueno, vamos a. Esto de la otra cuenta que hablamos. Eh, alerta Z sucesos. Bueno, son noticias de la Guardia Civil. Parece que de policía, la policía. En fin, no, nuevo medio, digamos que de fuerza. Bueno, yo creo que con, con esto es suficiente. Eh, bloque Vox eh, y sus bueno, apariciones de simpatizantes de repente en todos los medios. Haciéndose pasar por vecinos o profesionales, pues yo creo que eh, con esto creo que queda un nuevo episodio-capítulo de. Eh, de lo mismo de, de siempre. Vamos a hablar de bueno, un poco de, del asunto Ayuso, pero fuera del foco de, del acto del otro día con, con Yadira, la, la apóstol, que ahora es apóstol, la anterior pastora, ahora ha ascendido en, dentro de, de la escala de su iglesia, eh, la iglesia hacia el Cristo que viene, etc. Hablaremos luego mmm, desde ese punto de vista de, de Ayuso. Pero eh, hay un par de cosas que quería comentar lo primero. Bueno, la, la visita de, de Ayuso a Ana Rosa. Ya sabéis que el cóctel es, es perfecto. Y luego hay una imagen aquí que ponía Mauro, Mauro en Trialgo, del cual también daremos buena cuenta con el tema de Villa Cis, De algo que se ha hecho bastante viral y que eh, es un modus operandi más del entorno de voz, pero ya sabéis que Ayuso está. Eh, bueno, están ahí en, a mitad de camino. Y dice, dice Mario, esto es la hostia, normalmente en redes una foto se manipula para denigrar a un político o hacer bromas con él. Ahora, sin embargo, han, han manipulado esta foto de Ayuso para que resulte más atrayente entre sus fanáticos. el fake, que está circulando entre users. Así que la han hecho entre ellos y, eh, bueno, ahí le han puesto un escotazo. Eh, bueno, han manipulado la, eh, la foto y han empezado a moverla en entornos de, de, de la derecha. No, no me ha dado tiempo a, a analizarlo de... Del todo, ¿vale? De cómo se ha, se ha difundido, pero yo ya lo había visto antes de este tuit de, de Mario, entre algo, para. Bueno, también para ver cómo juega, ¿no? El, el entorno también, algunas de las estrategias electorales, que no la única, ¿vale? Hay como varias, varias líneas. Una, evidentemente, es la relación con los medios de, de comunicación. Y eh, creo que ha sido bastante interesante, de nuevo, Guillermo Guijarro. Eh, con estos de las cosas bueno, más virales de, de esa entrevista que comentaban eh, al más estilo, al más puro estilo Carlos Herrera, que si gana la izquierda, pues eh, le están chivando a Ayuso que muchos de los votantes o militantes de, del PP se, se irían de, de España. Vamos a, a escuchar el momento. El señor dijo que, si, que si no consigue gobernar. Independientemente, ya no vale con ganar las elecciones. Luego hay que gobernar, hay que tener los apoyos suficientes para gobernar. Que si no consigue gobernar, eh, él se va a retirar eh, de, de, de la carrera por la presidencia. ¿Usted eh, estaría dispuesta a.? Bueno, yo es que ni me planteo ese escenario. O sea, si me dicen que el gobierno Sánchez va a seguir cuatro años más, esto es para. Bueno, no es la cantidad de gente que dice: yo hago las maletas y me voy de este país. El señor Feijóo... Que si, bueno. que si no consigue gobernar. Escenario. O sea, si me dicen que el gobierno de Sánchez va a seguir cuatro años más, esto es para. Bueno, no es la cantidad de gente que dice: yo hago las maletas y me voy de este país. Bueno, la cantidad de gente que se lo dice, y aquí comentaba, hostia, que dice Ayuso que si renuevo el gobierno de izquierda, los fachas se van todas a Somalia. Bueno, esto lo dice por la frase de, de Carlos Herrera que decía que si, si ganaba la izquierda, que se iba a Somalia, cosa que no, no, no ha cumplido. Pero bueno. Esa es una de... Es... Eh, eh, por ahí, bueno, la respuesta, yo le pago el billete a Somalia. Bueno, uno de, de los momentos, ¿no? Que no la he visto completa, pero he visto algunos fragmentos en, en redes, por aquí, eh, comenta David Segovia, Ana Rosa Quintana le dice a Isabel de Ayuso, que si lo ha pasado mal económicamente, dice que sí, que ha sido, ¿eh? Que es periodista, eh, claro, claro, la, realmente ella de periodista, lo que creo que de lo que ha trabajado más allá de la universidad, eh, que creo que colaboró en un... En un medio que esto lo comento cuando era luna ilustre, pues ha sido community manager del perro de, de Aguirre, eh, Pecas se llama Pecas y yo creo que esa es el profesionalmente la labor de periodista que ha, que ha hecho, ¿no? Pues ya sabéis que la difusión de bulos de ella, pues una de sus principales estrategias. Vamos a ver el, el momento. día de su vida? ¿Usted la ha pasado mal? Sí. Sí sí. Económicamente. Sí sí. He sido pues, soy periodista. Sí, sí, Y yo me fui de casa para con un sueldo de 600 euros. No me acordaba de la risa, Claro. Claro, está viendo el David Segovia. Está, está, mientras lo está viendo, lo está grabando. Vamos a verlo también. Claro, dice, claro, lo paso mal, que soy periodista. Eh, claro, que no ha ejercido, ¿no? La verdad, que eh, a día de hoy Ayuso se lo repartirían los medios de comunicación a destajo, ¿no? Pues ya sabéis que la mentira, bueno, el estilo de, de Ayuso es muy requerido ahora mismo en, en los principales medios de comunicación de nuestro país. Pues vamos a escuchar de este momento que iba, más del ataque de, de risa. Bueno, eh, claro, estaba escuchando esto y no, no podía aguantarlo. Vamos a escucharlo de nuevo. He sido, pues, soy periodista. Sí, sí. Y ya me en mi casa, por me con un sueldo de 600 euros pagándome una habitación de cuatro. La y malle del perro de Aguirre. Y Era la periodista familia, que. Tequilla. Papa frita. De barrio de Madrid, solo día de su vida. ¿Usted la ha pasado mal? Sí. Sí sí. Económicamente. Sí sí. He sido soy periodista. Sí sí. Y yo. No fui... <laughs> bueno <me quedo risa> con el ataque de, de risa. De... Bueno en fin lo ha pasado lo ha pasado mal. Ya sabes que normalmente el toque ella también Intenta, ¿no? Y de hecho, Miguel Ángel Rodríguez, que está ahí detrás, trata de ver esa, eh, esa capa humana ¿no? que por ahí se esconde eh, en, en Ayuso. Y luego eh, vamos con este tercer eh, vídeo eh, de Pepa Sebastián. Suelta todos los pulos imaginables y Ana Rosa callada el 28 de mayo. Hay que echarla eh, con nuestro voto. Esto además es un vídeo cogido de la Comunidad de Madrid, y que es el mensaje que la Comunidad de Madrid quería, quería usar. ¿Cómo tapar una gran crisis con otro carne de partido? Y así están haciendo con todas las instituciones. Es la gran chapuza de este gobierno que, por supuesto, no pone nunca el acento en los problemas reales: problemas de natalidad, problemas de incendios forestales, una España cada vez más vaciada, juzgados colapsados, economía desastrosa, paro juvenil, desempleo a todos los niveles, desincentivo. Crisis territorial, España tiene una serie de problemas que no están eh, en nunca en las agendas de este gobierno y luego están, sin embargo, pues otros. Esas leyes que estamos viendo y esa forma de llevar a España a la ultraizquierda. para que como saben que es un gobierno terminal que le queda poco tiempo, el gobierno que venga es decir, el gobierno de Fijo, al que le están haciendo oposición constantemente, ya por más que modifique muchas leyes, que lo va a hacer. Ya se queda todo en la hoja de ruta nuestra, en nuestra narrativa, a la izquierda de la izquierda, y eso sí, hacerlo ingobernable. A partir de enero vendrán las huelgas que no está habiendo, las manifestaciones que no está viendo y sobre todo el, el contrapoder dentro de, la, de las administraciones. De hecho, no hay una administración en este país, no hay nada público que no tenga agentes del PSOE con carnet al frente, porque están ya preparándose para las redes clientelares, como decía Rejón, para cuando gobierna el adversario, pues esto está hecho para esto. En fin, ahí, de hecho, ahí ha dejado como que Pedro Sánchez, no la, la narrativa, esta gente no va no a apuntar sin hilo, la narrativa es que Pedro Sánchez va metiendo en todos los espacios de poder eh, para controlar eh, incluso el fraude electoral, como vamos a, a ver, preparándolo, ¿no? Se está cociendo, se está cociendo el, el fraude y controlar todo, eh, incluso la justicia, eh, el principio de transposición, es decir, te, te secuestran la justicia, el PP y le... La causa es que el PSOE quiere politizarlo, ¿no? Es como, es increíble. Habla del paro. Claro, el paro es alto, pero ha bajado un montón y es mucho más bajo que cuando gobernaba el PP. Entonces, es como haciendo trampas en el, en el solitario. Pero, ha habido otra. Bueno, eh, por, por hablar también de, del programa de, de hoy de, de, de Ana Rosa. Que ya sabéis que Juan en el mismo equipo que. En el mismo equipo que Ayuso. Eh, siempre en el equipo de Ayuso. ¿vale? Eso lo, lo podemos decir. De hecho, quien está directora de comunicación era la directora de comunicación de Ayuso. Ahora está en Telecinco con el mismo cargo. Es decir, increíble, pero, pero así lo ha decidido el, el hijo del. Del testaferro del rey Juan Carlos, ¿no? Esto ha pasado eh, esta mañana, ¿vale? Eh, Ana Rosa alimenta el bulo de los presos que se acogen a la ley trans para obtener beneficios. Eh, la presentadora del programa Ana Rosa volvió a mostrar su contundente rechazo al gobierno. Bueno, nada nuevo, un día más en la, en la oficina. Me apetece. Fuera. Quiero quitar la publicidad. Vale, me la tengo que comer. Ah, vale, es aquí, close. Eh, perdón. Bueno, eh, digaos que nada nuevo, un día más en la, en la oficina lo del rechazo al gobierno y bueno eh, comenta aquí el plural que las medidas del gobierno puestas en marcha durante el último tramo de la legislatura son objeto de análisis diario en las diferentes tertulias matinales sin embargo el programa de Ana Rosa parece tener reservado un espacio cada jornada para cuestionar cada paso ha sido durante la mañana del lunes 27 de marzo cuando Ana Rosa Quintana se ponía frente a cámara para alimentar las críticas hacia la ley trans de hecho no ha tenido impedimento alguno en entrelazar este mandato con la llamada ley del solo si es sí, sí eh, durante su habitual editorial. Pues siempre hay recaditos al, al gobierno. En este sentido, la presentadora matinal de Unicorn Content analizaba los escollos a los que se enfrentaba Marlaska. Y mientras se siguen produciendo beneficios a violadoras por la ley solo si sí, solo, es eh, sí, sí, ha empezado sentenciando. A continuación, Quintana se dispuso a hablar de la ley trans vinculando las polémicas de un mandato. Con otro que nada tiene que ver, de hecho se atrevió a hablar de concesiones, eh, consecuencias directas derivadas de su puesta en marcha. Eh, comienza a sentirse el goteo. En fin, <laughs> mientras miraba a cámara, exponía sus argumentos sin que, como siempre, hubiese colaboradores cerca para eh, contradecir sus cuestionables palabras. En la cárcel de Asturias ya son seis los presos a los que se quieren acoger la ley trans para trasladarse a una cárcel de mujeres. Uno de ellos está condenado por violencia de género, que no es una cuestión menor. Pero digamos que al final. Otra vez. Todo esto es ruido, ¿vale? Eh, y luego se ve que detrás de eso no hay absolutamente eh, nada, en la mayoría de los casos. Asimismo, para reforzar el discurso, Quintana ha decidido utilizar una noticia llegada desde afuera eh, de nuestra frontera. Les recuerdo a ustedes que en Escocia la ministra... Con la publicidad... Ah, vete, fuera. Mario. Digamos que, bueno, repitiendo así mismo para reforzar su discurso, Quintana decidió utilizar una noticia llegada desde fuera de nuestra, fuente, eh, de nuestra frontera. Le recuerdo a ustedes que en Escocia la ministra principal dimitió, dimitió tras el cambio de género de un violador para ser trasladado eh, precisamente a una cárcel de mujeres. Como es lógico, no ha podido hacer referencia a una situación similar en España, puesto que estos supuestos beneficios a los que se refiere nunca se han dado desde eh, la aprobación del mandato. Ana Rosa obvia la retroactividad de la ley. El hecho de que haya presos que pretendan obtener beneficios derivados eh, de la aprobación de la ley trans no se traduce en que, las, en que tales mejoras vayan a producirse de alguna manera u otra. Este mandato que afecta a todo el territorio español, así como las leyes autonómicas, no tienen carácter retroactivo. Bueno, el tema de la ley trans y los bulos es auténticamente eh, de loco. Pero bueno, aprovechando también la visita de, de Ayuso, pues este. Eh, hablo de este bulo que también. Ha intentado colarlo y que, bueno, un día más en la oficina, en este caso con la visita de su querida amiga, bueno, y admirada eh, amiga Ayuso, que, como decía, y creo que no es un dato menor, ha hecho un trasvase, eh, digamos, de mmm, ser directora de comunicación de Ayuso a ser directora de comunicación de eh, Mediaset. Es decir que todo queda en casa y, y en fin... Eh, no sé. la verdad es que se acaban los calificativos, pero yo sí que creo que si no fuera por el blanqueamiento, por el cual... Eh, le hacen los medios de comunicación a ayuso, eh, realmente sería imposible. la aceptación y el voto que, que tiene ayuso... de hecho, hay, hay, un, hay, un elemento, hay un elemento importante que es precisamente la condena. Eh, digamos la denuncia que hizo Pablo Iglesias por el bulo de eh, digamos quien gestionaba las residencias de mayores, en el cual eh, Ana Rosa le quitaba culpa eh, de manera absurda a Ayuso, al gobierno de Ayuso, que es quien tiene las competencias, y se las daba a Pablo Iglesias. En este caso la sentencia decía que era una opinión que estaba dentro de la editorial, así que podía hacerla. Y aquí no pasa nada. Entonces, bueno, te, al final, si encima es impune la mentira. Eh, pues bueno, adelante, adelante con ella. Pero bueno, en fin, es lo, que, es, lo que, es lo que hay y bueno, igual como tiene libertad de expresión para mentir, pues por lo menos usemos la libertad de expresión para, eh, para hablar de, del uso indebido de esos altavoces, de altavoces bien potentes que tienen en la televisión para eh, llevar a supuestos vecinos que son militantes y simpatizantes de... De Vox o eh, poner de directora de comunicación a la que fuera la directora de comunicación de Ayuso en Mediaset. O bueno, pues. difundir bulos a diario. O reírle las gracias a, a Ayuso en la, en la tele. Eh, es lo que hay. Así que nada, eh, desde aquí por lo menos, pues tenemos la tribuna para seguir denunciándolo. Y aunque sea impune, pues también eh, denunciaremos esa, esa impunidad. Eh, me voy a detener en esto porque estamos hablando de cosas muy graves. Y además, cosas que no. Nos, sueltan, nos suenan familiares. De hecho, cuando analizamos la, la, la empresa israelí Team Jorge, una de las cosas que ofrecían eran campañas de parar elecciones o de fraude electoral, acusar a quien gana las elecciones de fraude electoral. Ahí es importante, y lo hemos visto con Bolsonaro, lo hemos visto con Trump, pero lo hemos visto prácticamente con. Lo hemos visto en México, en Colombia, en Ecuador, en, prácticamente en, en toda la. en todos los sitios donde opera esta red internacional. Y, y esto se es coincidente, es decir, el timing también es importante y poner a diferentes actores a bailar, eh, el mediático, el digital, el político, eh, empresarial, y al final ese rum rum, ¿vale? Pues va preparando el, el camino, ¿no? Y precisamente con un tema con el fraude electoral de, de todo el entorno y al final creo que es un poco el paradigma de lo que son, de lo que significan las campañas de desinformación, que es un ataque a la democracia. Y qué mayor ataque a la democracia que no reconocer eh, la bueno. democracia. Para eso se ha creado el debate, no se ha creado para otra cosa, ¿vale? Fijaros porque eh, comento, comento en este, en este hilo, no hace falta mucho para crear una campaña de fake news, de fraude electoral, al eh, estilo tramo bolsonaro, un medio ultracatólico como es el debate. Eh, propiedad de la asociación católica de propagandistas financiado por Ayuso, ya sabéis que una de las cosas llamativas de la financiación de tanto de Almeida como de, como de Ayuso, es que nada más el creado recibió una pasta, decenas de miles de euros eh, sin tener datos es como, que somos el debate eh, asociación católica propagandista, toma, todo lo que tú quieras, cuando realmente yo por ejemplo, con pandemia digital si, pues que, a qué puerta llamo, si con cuando fuéramos creados y yo creo que esto va un poco a toque, es como toma, publica lo que lo que se te pide y se te dará. Creo que por ahí van los tiros y creo que el, el aniversario el otro día con Florentino Pereira Ayuso fue una escena de, de esto. Pero bueno, como os decía, este medio ultracatólico eh, financiado por Ayuso publica un artículo con un buen titular, en este caso, eh, nuestro querido amigo Antonio Naranjo que... Claramente Putin era comunista porque se llama Vladimir, igual que. Eh, igual que no sea Lenin o, o Stalin. Bueno, eh, ahí estaba la prueba de que era comunista, y como esa, 40.000, eh, también trabaja difundiendo bulos en, en la COPE y en todas las teles, porque esta gente está en todas las teles. Para estar en la tele tienes que ser del debate, como María Jamardo o en Oki Diario, como Eduardo Inda, o, bueno, o de los dos, como en Trampas Aguas. Y claro, fijaos porque. Ponía tres tweets para, para empezar, ¿no? Eh, eh, precisamente. Eh, y, y claro, aquí está la cuenta que, que a mí me llamó la atención, que hizo un tweet viral con un poco más de enjundia, como vamos a ver, porque habla como directivo eh, empresarial y de la relación que tiene con Indra, que es quien. Eh, bueno, la empresa que pagó dinero público, mordidas, por los contratos que le daba el PP. Bueno, pues ahora es de social comunista y va a hacer un fraude electoral. Para atacar a, a la izquierda. Pero digamos que lo único que se necesita, pues no son cuentas cerranas, como vamos a ver. trolezar como Capitán Bitcoin, que ya aparece prácticamente en todos los bulos. Y alguien de 7 NN y miles de bosques que lo retuitea. Es decir, la ecuación tampoco es eh, diferente a, a otras veces. Bueno, aquí veis la, la cuenta de Dani el Antirrojo. ¿Vale? Una ranita una renita que tiene 12.000 seguidores y 12.000 seguidos, curiosamente. Eh, hagamos que hoy sea tendencia pucherazo. ¿Vale? Tweet el 25 de marzo. Comenta este tuit con la palabra pucherazo. Bueno, pues ahí está. Sea persona real, pues sí, sea una persona real. Que, está, que tenga 12.000 seguidores y 12.000 siguiendo, que es un patrón habitual de los bots también. Pero ahí lanzaba con la captura de la noticia de Antonio Naranjo. ¿Está preparando un pucherazo Pedro Sánchez? Si que a estas alturas tengamos que mmm, comernos diariamente titulares de esto por tipos que los contratan todas las teles, la pregunta es: ¿por qué los contratan todas las teles? Bueno, porque hace publicaciones en este medio de la Asociación de, de Propagandistas, eh, iba a decir franquistas, eh, <laughs> eh, católicos. Bueno, es que tuvo siete ministros franquistas dentro de esa organización. ¿no? El debate estuvo durante el franquismo y. Y tuvo un peso importante. Y eh, claro, aquí ya, ya va como matizando en función que son más pequeños los titulares y cada vez que lee menos la gente. La complejidad del proceso electoral y la asistencia de controles enfrían ese temor, pero los precedentes y las manipulaciones de Sánchez obligan a activar las alarmas. Bueno, ya todas las alarmas activadas, porque cuando, en este caso, Abascal. Le aprieta el botón rojo de alarma, alarma, fraude electoral. Os voy a pedir que salgáis a la calle a meteros en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en la zarzuela, en la Moncloa. Bueno, donde, donde ordenen no solamente la pata política, sino sus medios de comunicación y su, su pata eh, de think tanks y la digital. Es decir, que el entramado es bastante grande, ¿no? Y precisamente veía, ponía tres tweets, ¿no? Que, que son simultáneos en el tiempo: uno de la rana Dani, el antirrojo. Que tiene 1800 retweets. Diciendo que hagamos TT Pucherazo. Luego Capitán Bitcoin. Que es un habitual. Ahí veis un tweet. Pues dejando caer lo de Indra. Eh, la cúpula. Está cambiando cosas. Eh, a mí me hace dudar. ¿no? Esto del Pucherazo. Eh, ¿no? eh, esto ya se intentó. Y tal y cual. 4300 retweets. Veis. El día 26. Al día siguiente. Y. Con lo que nos vamos a quedar. Es con esta cuenta. Porque este ya tiene más enjundia. De hecho dice. Llevo más de 5 años trabajando para Indra como proveedor. Esto ya eh, son palabras mayores, ¿vale? A más de una cuenta de una persona real. El ambiente allí es de desesperación. Lo que per, eh, Perro Sánchez está preparando es un pucherazo. Es el comentario de muchos directivos de allí. ¿Vale? Palabras mayores, 2.800 retweets, 263.000 reproducciones. No está mal para alguien que no es muy conocido. A mí esto ya me ha olido mal y claro, en cuanto he empezado a mirar la cuenta de David Segura, lo primero que me cuenta es que es directivo de un montón de empresas grandes eh, de tecnología, pero claro, no se ha quedado ahí la cosa. Antes de ir a saber quién es el tipo de este, creo que es importante, porque al Carlos, aquí ya lo hemos hablado, pero para el que no hayáis visto el programa, es eh, qué es el debate, ¿no? Eh, y quién lo financia, aparte de. de de esta. Bueno, que yo creo que habla bastante claro. Que si el debate en su aniversario invita de maestro de ceremonia a Ayuso y a Florentino Pérez, pues está casi todo dicho. Pero aquí vimos, y solamente vamos a poner una sección del vídeo. Eh, quienes aparecieron por allí. Y sobre todo, también quién lo patrocina. ¿Veis eso de GEE? Bueno, ahí veis, Iván Espinosa de los Monteros. Feijó, pero era un convidado de piedra, Florentino Pérez, Esperanza Aguirre no podía faltar, y Ayuso también ahí en cabecera. Bueno, hay algunas de las palabras, pero aquí lo que me interesa es esa empresa GEE, aparte de, de Asisa, que también es de seguro privado de sanidad, algún banco, pero esta se ha llevado cientos de contratos a dedos por parte de tanto de Esperanza Aguirre como de Ayuso, y hablamos de decenas de millones de euros, y que eso pues, lo invierte en este medio de fake news, un nuevo medio de fake news, ¿vale? Que lleva un año eh, y que ya tuvo presencia importante en el franquismo con siete ministros franquistas dentro de esa asociación a la cual pertenece el, el debate, la Asociación Católica de Propagandistas. Bueno, en todo caso no me quería, no me quería quedar muy en detalle con, con esto, pero es importante recalcarlo, importante cómo funciona el dinero, quién lo financia. Y lo que hice, pues, eh, cuando empecé la investigación, fue: pues, vamos a buscar pucherazo, a ver qué, qué se está moviendo. Y sí, pues se está moviendo, fijaros. Ahí tenéis Capitán Bitcoin. Creo que era la búsqueda: es Indra y pucherazo, ¿vale? Veis que ahí está David Segura. Hay varios, de hecho, mira, está la cuenta del SID, que fue la primera cuenta que difundió el bulo de la luchadora trans, no era una luchadora trans, era una luchadora mujer, que nació mujer, pero muy corpulenta, entonces, mmm, tanto en Dongo, el de Vox, como... Y antes esta cuenta del SID también difundió el bulo, se hizo bueno, viral, en realidad lo retuitean los miles de bots que vamos a ver ahora, siempre son los mismos, da igual la temática, si cuando hay que difundir un bulo, casi siempre activan las mismas cuentas, en este caso es un bulardo de eh, tamaño XL. De hecho, vamos a ver el, el tuit de David Segura. Que, oh casualidad. ¿Veis las cuentas? Es que son las mismas que hemos visto hace un rato, ¿no? Box Fan Club 1979, Nati. Eh, Haloku 1960. Es que hay muchas que me, que me suenan, aunque todas estas se repiten. Y veis cómo casi todas tienen el mismo número de seguidores y seguidores. Eso, eh, eso es así. Porque estas cuentas tienen un sistema automatizado de crecimiento. Es decir, te, sigo varias cuentas y las que me siguen, las, dejo, eh, las sigo siguiendo. Y las que no me devuelven el follow, dejo de seguirla Y así cada día eh, hacen seguimiento automático con miles de, de cuentas. ¿no? En este caso, fijaos cómo es el mismo esquema. Evidentemente, Capitán Bitcoin también le da eh, retweet. Y, eh, pero la mayoría, ya veis que... Digamos, para que lo veáis, aquí están las cuentas que, con más following y aquí la, con más followers. Y básicamente, casi todas las cuentas son cuentas con similar número de seguidores y seguidos eh, con el patrón claramente de, de cuentas automatizadas. ¿no? Si las viéramos, pues veríamos que todas tienen cientos de miles de tweets, que la mayoría son retweets a cuentas diana o tweets diana y que son seguidas por navio o por John Squire, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que he hecho? Me he ido a ver la actividad de David Segura. ¿Qué actividad tiene David Segura? Pues mira, ya la cuenta más retuiteada es 7NN. Luego, Capitán Bitcoin, Tony Cantó, Vox, Díaz Ayuso, Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros. Y luego, entre los retweets con más tweets, pues ahí está Vito Kile, Ayuso, eh, Capitán Bitcoin, bueno. Es que siempre lo mismo, siempre es lo mismo, ¿vale? ¿vale? Está la matriz de opinión, que son las cuentas retuiteadas, y la moción de, eh, digamos, la matriz de difusión, que son las cuentas automatizadas, también cuentas reales. Ahora, claro, al investigar un poco, bueno, vamos primero, al investigar un poco, bueno, lo primero que he visto que es el, responsable el director de marketing de siete n esa televisión cuyo propietario eran directivos de la fundación francisco franco y que pusieron a dirigir eh, la televisión pues miembros del Yunque. esa sexta eh, bueno antidemocrática por decirlo suavemente donde el mejor amigo uno de los mejores amigos de este señor era el director eh, que es marcial Cuquerela... que recientemente difundió un bulo acusándome a mí de estar detrás de un incendio en un local suyo para que veáis hasta dónde Llega esta gente, simplemente porque demostré cómo difundía bulos, cómo eh, gente en juicio que habían sido miembros de la Sexta del Yunque le acusan a él directamente con nombre y apellido de pertenecer al Yunque y cómo era el organizador con su canal de Telegram eh, del de acoso durante un año a la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero. Entonces intentó atacarme, yo siempre esto lo he demostrado con prueba, intentó atacarme inventándose una mentira de una cuenta falsa que luego borró el tuit, que luego borró la cuenta. Y que a día de hoy sigue teniendo publicado. Bueno, pues su mejor amigo, socio en, en todos los proyectos que ha hecho, es este señor. Y que como director, pues me imagino que nombraría director de marketing. Ahí lo veis. David Segura, 7N, director de marketing. Pero que ha estado en todas las empresas. Y la verdad es que Marcial Cuquerela, eh, este señor, fijaos cómo, cómo es la cosa. Eh, bueno, la acompañan en todos los proyectos, ¿no? Pero, pero en este caso, esta empresa Gozi, que fue un bluff, era como un YouTube, el YouTube español, pero con un nombre muy guay. Pues eh, bueno, me, me imagino que esto se pegaría un, un peñazo bastante grande. Y fijaos hasta dónde digo la cosa, porque la hermana de. La hermana de Marcial Cuquerela era la asistente de Urdangarín. Era asistente, no sé en qué término, de Urdangarín. Y fijaros que para intentar hacer viral o que funcionara esta, esta plataforma de, de streaming y de vídeo, eh, intentaron colar y, y viralizaron en varios medios, por eso se hizo a conocer, un vídeo que fue filtrado de la declaración de Cristina de Borbón. Estamos hablando del juicio de Urdangarín, que luego fue condenado a la cárcel, y. Todo indica que quien grabó ese vídeo fue la hermana de Cuquerela y que se lo filtró para que se hiciera viral. Fíjate hasta dónde llegan la, eh, las cabezas. Bueno, vamos a, a leer un poco de, de, de esta publicación del norte de, de Castilla. La startup WOSI desarrolla su propio modelo de vídeo en directo. A la declaración de Cristina de Borbón, subida a la plataforma, la hizo famosa. Esto es de 2014, ¿vale? El vídeo de la declaración de Cristina de Borbón ante el juez Castro, filtrado y subido a internet, puso en boca de todos a GoSee, una modesta startup de base tecnológica ubicada en el polígono industrial de la localidad madrileña de Alcobendas. La empresa fundada a finales del año pasado por David Segura y Marcial Cuquerela, dos ingenieros con experiencia en televisión y afinidad por el marketing, ofrece una plataforma para que cualquiera, como el sospechoso filtrador de los jugados de Palma de Mallorca, eh, pueda hacer streaming en vivo y en directo. Actualmente en Wozzy trabajan 7 personas, 4 incluidos fundadores. Bueno, yo no sé, yo creo que esto ya no, no existe. Bueno, este era su proyecto. Eh, ¿Publicidad buena o mala? A raíz de la polémica del vídeo de la infanta, en Wozzy aprendieron una, eh, que una empresa así no solo debe guardarse las espaldas tecnológicamente, sino también en lo referente a contenido. Es más por estrategia de contenido que por los problemas que te pueda dar. Tenemos un software que controla, por ejemplo, el contenido pornográfico. Bueno, bien, a tope, pero... Esto no es un dato menor y no lo tenía aquí preparado, pero vamos a ver. Ahí está. Julita Cuquerela. Es decir, no sé, navaja de Ogan. Eh, la declaración de la exmujer de Urdangarín en el juicio de Urdangarín da la casualidad que la hermana de la empresa donde se filtra este vídeo es la secretaria de Urdangarín que fue compañera de colegio de la Infanta. Ya sabéis que esta familia Cuquerel, etcétera, son de gente con bastante paz y que bueno, tiene un nivel adquisit adquisitivo potente. Y este martes pasaba ante el tribunal de, eh, que juga el caso no, en 2007, eh, se convirtió en la secretaria del eduque cuando trabajaba para Telefónica. Muchos años antes compartió recreo con la Infanta. Bueno, ahí que... Bueno, pues ahí veis como Julita Cuquerela era la, la secretaria de, de Urdangarí o de, o de los dos, ¿no? Entiendo que de los dos por la amistad que le unía a la infanta Cristina, pero que parece que aquí ya, os dejo la interpretación a, a vosotros mismos, pues parecería que, bueno, pues defraudó la confianza o... El hermano dijo: Uy, este vídeo que tiene mi hermana me lo quedo para mi plataforma y la lanzo al estrellado. Bueno, pues fue un éxito, una estrella fugaz en el éxito de esta, de esta empresa. Y que, eh, bueno, digamos que. Ahí está. La, el meollo de la cuestión de por qué esta cuenta difunde un bulo, precisamente trabajando en 7NN, siendo amigo de Marcial Cuquerela, que si se le conoce por alguien es por difundir bulos, especialmente de fraude electoral en otros países y especialmente en Estados Unidos, como, como vamos a ver y también es curioso que cuando Cuquerela me acusó en su tweet eh, queriéndome vincular con un incendio, para el que no sepa de qué estamos hablando eh, este este señor, ¿vale? puso este este tuit, ¿vale? Incendio en mi negocio dos días después de que un conocido influencer de ultra izquierda me señalara y compartiera datos personales. Y luego vi que se refería a mí, cuando eso es totalmente falso, nunca ha dado ningún dato personal suyo. Ninguna de las trabajadoras tres mujeres estaban dentro, no hay polarización, es solo que no le gusta a la gente, no hay nada más peligroso. Y aquí veis cómo mencionaba eh, un tuit de una cuenta que, en primer lugar, borró este tuit cuando le pedí explicaciones, y en segundo lugar, eh, cuando empecé a demostrar los movimientos y los cambios de nombre que estaba haciendo de cuenta, terminó borrando la cuenta. Bueno, pues él, ni corto ni perezoso, sin comprobar nada, eh, puso, para vincular esta acusación sobre mí, el bastardo de Julián Macías dio tu dirección personal. Bueno, se equivocó como... como, como, como analizo aquí en el hilo, no, no lo vamos a... No, no lo vamos a explicar, además, bueno, una cuenta que me tiene bloqueada. Lo que sí comento aquí, que él eh, difundió todos los bulos, eh, todo el tema del fraude electoral. Incluso dijo que esta peña era antifa, para que os imaginéis el nivel, eh, que eran los líderes de Quanon y del trumpismo allí. Pues después del asalto decían que era, que, que era todo mentira. Luego, bueno, tema de fraude electoral, todo el, que, todo el que queráis. Y realmente lo que a él le. Porque hemos sido el único sitio que lo hemos denunciado. Es como en su canal de Telegram. Eh, que es este, Conquista Digital, eh, planificó el acoso a la casa de Pablo y de Irene Montero. Eh, siendo lo más benigno posible, digamos que esa cuenta que está borrada, vio un vídeo que publiqué el día anterior explicando esto, y claro, cuando vio que daba una dirección, no era la de él, era la dirección de Pablo y de Irene Montero, que él daba en su canal de Telegram y pedía a la gente que fueran a acusarla y que fueran con elementos para, para que el acoso tuviera más eficacia. Todo esto ya lo ha borrado, como ha borrado todas las publicaciones que, eh, que, que ha hecho. Las acusaciones siempre fundadas de por qué forma parte de la, de, del yunque. De hecho, eh, miembros del yunque eh, o familiares del yunque, como la exmujer de Luis Losada, lo han declarado en sede judicial, con nombres y apellidos. Eh, aquí, incluso, cómo raptaban y secuestraban a sus hijos menores de edad y las engañaban para que incluso robaran dinero a los padres. Entonces, cosas muy graves. E incluso, esta noticia. Este bulo ha sido compartido en todos los navegadores de, de Microsoft Star, de, que están en los navegadores de, de Windows. ¿Vale? Y lo que os decía es que, curiosamente, eh, metieron este tweet para acusarme, ¿vale? Para ponerme una diana con la maquinita de los retweets. Y veis que, eh, aparte, otra vez, eh, de, de las cuentas como Capitán Bitcoin, curiosamente, pues encontramos otra vez a 1979 Nati, Jomaka18, eh, Joselu1900. Eh, eh, a Locu1960 y seguramente todas estas cuentas, es si, decir, tienen una maquinita de bots que yo, de hecho, creo que ya puedo afirmar al cual tiene acceso el señor Marcial Cuquerela, o ese entorno de por lo menos tener el acceso de pedir oye, quiero acosar a Julián Macías, necesito que me des retweet aquí tienes todas las, lo, las cuentas que retuitean bulos ¿vale? pues ahí ahí lo, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, veis las mismas características de las cuentas que hemos visto. En fin, ¿para qué repetir eh, sobre lo mismo? En fin, ¿qué es lo que pasó? Que hubo un tipo que le plantó cara a David Segura, es decir, ya lleva 3.200 retweets con, con el bulo este, diciendo, uy, allí todos los de Indra están diciendo que va a haber un pucherazo. Claro, le escribe Juan Carlos Flores y le dice, hola David, yo trabajé 13 años en Indra, muchos de ellos en el departamento de procesos electorales, cuéntanos de qué eras proveedor y qué directivos de allí. Eh, y, y qué directivos de allí comentarían algo así a un proveedor externo. Por favor, que lo de tirar la piedra y esconder la mano no está bien. Bueno, yo creo que no es tirar la piedra y esconder la mano, es una estrategia de desinformación eh, usada en otros países y que es un método que, bueno, les funciona y que en este caso le sale totalmente impune. Es más, este tipo, ahora me, no, me, no me importa que sea director de marketing, pero este tipo ha sido presidente de compañías tan importantes como IAB, que es el referente de. Eh, comunicación y de publicidad digital en España. Sí, este tipo tiene mucho peso en el mundo digital en España y, y difunde bulos sobre empresas grandes como Indra por una cuestión partidista, porque este tipo... Eh, aquí lo tenéis, pide el voto para Vox, ¿vale? No podéis dejar de ir a votar y pone aquí cuando en las andaluzas se presentaba a Lona por Vox. Es decir, que el tipo tampoco esconde. Ni eso, si os metéis en su Instagram, podéis ver su amistad desde hace un montón de años con Marcial Cuquerela y cómo están todas la, las empresas. Y precisamente Marcial Cuquerela ha borrado todos los tríos de fraude electoral. Hay que, hay que recordar que a Fox News le pueden meter un puro de 1600 millones por mentir sobre el fraude electoral de Estados Unidos a favor de Trump. Y este tipo, ya veis, con vídeos de 700.000 visitas, ¿vale? Marcial Kukerela Biden activó el pucherazo cuando vio que Trump le estaba ganando la, eh, por paliza. Si Dice que Trump le ganaba por paliza y que hizo un pucherazo a Trump. Y claro, él ha borrado todo, pero los vídeos de YouTube, eh, pero claro, que ha tenido 600.000 visualizaciones, pues esas no se borran, ¿no? O aquí con el Cruz de los Viernes, eh, o aquí incluso le, en Estados Unidos, no sé si este medio es de Estados Unidos, en STV. Eh, YouTube le censuró el vídeo por cuestionar las irregularidades electorales de Estados Unidos. ¿Será por difundir los bulos sobre el fraude electoral de Estados Unidos? Bueno, esto lo ha estado haciendo. Todos los bulos de Trump lo ha estado haciendo. Y luego en, en el medio, este es el medio de Vox, eh, la Gaceta, 35 preguntas sin respuesta sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Incluso ha ido difundiendo y replicando todos los bulos de Trump eh, aquí de manera impune. De hecho, la han, han puesto de director de una televisión que emite en TDT. Eh, eh, así ha pasado. Y todo esto de manera totalmente impune y se marca el lujazo de acusarme con mentiras que yo soy el responsable de que hayan incendiado un local suyo. Bueno, el miércoles vamos a dar novedades sobre eso porque el tipo todavía no ha borrado el tuit y al final, pues, hombre, yo, lo, el último recurso sería emprender acciones legales, pero si se de, somos capaces de definir alguna información que no hemos dado, pues ahora sí que tendría que dar más que explicaciones eh, y no, no me conformaría solamente con que diera explicaciones, porque es bastante grave la información que estamos manejando y que el miércoles hablaremos sobre esta acción de uno de los líderes del, del yunque, director de 7N, esa televisión cuyos directivos que la fundaron y propietarios eran directivos de la Fundación Francisco Franco y que pusieron a, toda la, a, a muchos miembros del yunque a dirigir la televisión. Y no lo digo yo, se ha dicho en sede judicial. De hecho, uno de ellos, Luis Losada, que es el compañero de 7NN, lo dijo su ex mujer, Victoria Auroz. Es decir, yo solamente replico lo que se dijo en sede judicial y que la jueza dio por bueno. Y aparte, ¿por qué se va a inventar alguien o miembros que estuvieron en el yunque algo que no existe? Que es un poco lo que ellos niegan, ¿no? Que el yunque no existe y que nunca han participado de, de esa, de esa sexta. Eh, bueno, lo he dicho, aún sigo esperando la, las disculpas, todavía sigue vigente, aunque me tenga bloqueado, lo estoy viendo y estoy siguiendo, todavía no ha pedido. Eh, disculpas vale, y luego por terminar con otro de los tweets, hemos visto antes el, de, el, el tweet eh, del propio de David Segura, los bots que lo han retuiteado evidentemente este bulo sobre Indra eh, y Pedro Sánchez que tenga 4.300 retweets pues tiene pinta de que eh, se ha retuidado por estas cuentas Y evidentemente, si nos metimos aquí otra vez Bueno, Germán Ter, que no falta ninguna El Capitán Bitcoin tampoco Y bueno, algunas cuentas reales de Vox eh, Los Meconios Y otra vez, si nos vamos al cuadrante de la derecha Vemos que de nuevo está de aquí 1979 Nati eh, Vox Bellator eh, Bueno, esta de Belisa 827 Bueno, son cuentas, mira, haloku 1960 Si es que siempre son las mismas difunden todo, Les tienen un, un, una maquinita para votar y, eh, y retuitearle, en fin, así que nada, todo todo parece que de manera totalmente impune, eh, algunas que son bueno, son cuentas de estas que siguen permitiendo la parte de usar bots y difundir bulos, sigue años y años la denuncia que hemos hecho también sobre sobre el asunto sobre el asunto que tiene que ver con esa acusación, vamos a tener también que, que, que bueno, resolverla con la información que tenemos. Creo que es muy grave lo que, lo que vamos a hablar el miércoles. Y luego, por otra parte, eso mientras estas cuentas siguen difundiendo los bulos de esta gentuza, pues hay personas reales, y aquí hemos hablado de ello, que tienen su foto, tienen su nombre, pero hay un grupo. A más cercano a toda esta gente que hace falsificación hacen denuncia con falsificación de dni y le cierran la cuenta vale así de así de grave es. así que bueno aquí nuestra denuncia de eh, la intervención ese ataque a la democracia con mentiras de el socio el amigo de marcial cuquerela que ni más ni menos que se marca el lujazo de decir que los directivos de intra con el cual lleva trabajando todos están hablando que van a hacer un pucherazo eso se llama atacar la democracia. El tipo, por cierto, cuando el, el señor de Indra le ha dicho que dé nombres, eh, que él lleva 13 años trabajando ahí en la sección electoral, eh, ha tenido que borrar el tuit, ¿vale? Pero sigue siendo impune este tipo de, de, de estrategia. Así que nada, bueno. Vale, vamos, ese tema terminado. Y vamos con el plato, los dos platos fuertes. Sí, está claro que se acercan las elecciones y que los políticos, especialmente los de derecha, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y sobre todo, lo que estamos viendo este fin. o que hemos visto este fin de semana son políticos de derecha en Madrid buscando el voto latino. Porque hablaremos de del, cómo busca el PP el voto latino, principalmente en los templos evangelistas, pero ¿qué me contáis? ¿Qué me contáis de esto? que han visto mis ojitos y si yo lo he visto tú también ahí tenéis a villacís con la comunidad latina pidiendo el voto se acercan las elecciones creo que con con poco éxito me da a mí que va a tener poco éxito pero ahí estaba vale Ahora, lo flipante, bueno, este cartel improvisado, gracias Begoña Villacís, eh, en fin, comunidad latina, no sé si más dominicana, no sé, al softball, si son dominicanos los que más juegan, pero en todo caso, lo flipante es el tweet en sí de Begoña Villacís. Hace cuatro años les hice una promesa a los vecinos de Cuatro Vientos. Si gobernamos Madrid, haríamos un campo de softball en la avenida de La Peseta. Ya estamos en campaña electoral y no se ha hecho todavía absolutamente nada. Pero tiene la cara dura de acercarse ya eh, de, a la desesperada cuando ya, ya son las elecciones. Y dice: Hoy hemos puesto la primera piedra y en solo cinco meses será una realidad. Prometimos y cumplimos. No, prometiste y no cumpliste. Viniste a por el voto de momento. No has cumplido nada. ¿Vale? Me parece flipante. Y que se ponga eh, la camiseta esta de. Bueno, no es de rapera, parece de rapera, pero es de eh, jugador de softball, que yo creo que es el béisbol dominicano. Bueno, la verdad es que pff, no, no, no sé las diferencias, cuánto de grandes son, pero entiendo que es parecido. Ahora, claro, he estado buscando y he encontrado, eh, claro, ellos tienen sus medios, además, Channel 1, Los Ángeles, bueno, no sé. Información de Estados Unidos, bilingüe, a saber de dónde viene esto. Eh, y las conexiones que tendrán con Ciudadanos. Pero ahí veis, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Viñací, ha asistido al torneo clásico 2020. si no son cuatro años, son tres años. Eh, softball Latina tendrá una instalación deportiva básica. Me imagino que en vez de jugar en la tierra, como están ahora, eh, bueno, y las banderas de España, eh, no sé, tampoco cuento de que venían, pero bueno, acto de Ciudadano, Ahí veis eh, todo el agasajo posible de estos jugadores de softball para no jugar en un campo de fútbol, de tierra. La vicealcaldesa de Madrid ha asistido hoy al torneo de clausura, tal, 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 por la asociación Pejuni en el distrito Latina y se ha comprometido a dotar de césped el espacio en el que practican este deporte muchos niños del distrito. Se trata de un espacio sin habilitar en la avenida de la Peseta. En fin, les ha prometido césped, pero de momento lo único que les ha llevado es una piedra. Punto número uno, ¿vale? Presume, presume. Es que me parece de locos. Hace cuatro años prometí y cumplimos. Vengo a traer la primera piedra. Has estado cuatro años y vienes a traer la primera piedra. No, no. Que ha prometido la hierba. Ha prometido hierba. La hierba la ha prometido. Pero mira, la, la, la hierba que hay es esta. ¿Vale? En campo de tierra de fútbol donde juegan como... Bueno, y ahí... Eh, eh, Encima de. Es decir, en vez de pedir perdón por no haber hecho nada durante este tiempo, viene a hacer un acto de campaña para decir prometimos y cumplimos. Así de sencillo. Pues así de sencillo es que no has hecho absolutamente nada. Tiene una cara. Eh, pero vamos, tremenda. Claro. Esta se junta por ahí. Eh, Comentabais. El asunto de. Que, claro, se despistó, pues estaba entretenida eh, tirando chabolas, ¿no? Bueno, Mauro algo que también ha, ha compartido la, la, la imagen, va haciendo un hilo. De hecho, lo voy a poner aquí, un hilo de las aventuras de Villacís. Lo pongo por si queréis eh, compartirlo. Ina inaugurando con un cartel con su propia jeta. Dos meses antes de irse a la mierda, la primera puta piedra de algo que prometió y no hizo durante su mandato. Claro, tal cual, ¿no? De hecho, la jeta más grande de todo Madrid. Bueno... Esto creo que es real. Quedamos, y pone un número de WhatsApp, la jeta más grande de todo Madrid después de Cristo. Bueno, y parece que eh, por aquí van los tiros de la campaña de Villacís Quedamos, Madrid DC. Es decir, es real, me confirma que, que es real. Pero claro, es que la sucesión de eventos. Aquí vemos cómo se fue a Ucrania a hacerse fotos. <laughs> Mira, eh, atasque, yo sí eh, que he conocido al alcalde verdad de quién y no uno falso como el, el que se rió de ti. Vale, esta será el, la excusa, ¿no? Este, bueno, de la broma que le hicieron. Aquí vemos, eh, aquí cuando hizo campaña para intentar joder la magnífica renaturalización de Manzanares que se hizo con Carmena, decía que iba a acabar con el piragüismo en Madrid que ya entrenan en el lago de la Casa de Campo en el Retiro. Bueno, diferentes titulares en la razón. Aquí fotos con escombros que tampoco relacionados con la ocupación. Pero evidentemente muy vinculado a. Bueno, foto con. Bueno, con Guaidó, con. Leopoldo López, con todo el que se ponga por delante. Atasquez y. Ah, Atasquez. Eh, <laughs> entiendo que Atasquez es el señor de la, de la izquierda, el señor alcalde, ¿no? Entiendo que, que, que es el señor Atasquez. Posa delante un rótulo gigante del título fraudulento. Madrid Green Capital. Green Capital es un reconocimiento que le otorga la Comisión Europea, que nunca ha recaído en Madrid y que sí ganó de verdad, por ejemplo, Vitoria 2012. Bueno, momentos épicos con Albert Rivera. Nos, nos encanta, Somos liberales, nos encanta la libertad. Somos ibéricos, sí, sabemos lo bueno, lo que nos gusta y nos gusta España. Por cierto, Sánchez, que yo soy de Huelva, que yo sí tengo jamones ibéricos y es potente, <laughs> que por cierto, tú no sabes distinguir entre el jamón ibérico y la mortadela. ¿eh? <laughs> bueno, ahí está, jaja ja. pero aquí está, yo creo que no hay cosa que supere a, a esto septiembre de 2022 posado mientras destruye chabolas, difundido por ella misma en sus redes, las personas que vivían en, 900, en 597 chabolas destruidas quedan en la calle sin ser acogidas en ningún sitio por razones en las que no voy a entrar ahora explica Villací en la tele claro, eh, aparte quería vincular al chabolismo con el movimiento Ocupa, es decir es totalmente de locos la porofobia de esta señora que tiene pues una cantidad de pisos increíble de... bueno, en fin pero hay otro vamos a... primero vamos a... a escuchar porque aquí vemos cómo hay globos de ciudadanos detrás que hay que recordar que esto es un acto de... De... del ayuntamiento Últimamente tenemos que escuchar discursos que yo desde aquí rechazo, cuando se habla de la relación entre España y Latinoamérica. España y Latinoamérica son hermanas, somos hermanos. Cuando yo voy a América, quienes primero me reciben son los míos, que son los latinos. Y cuando vosotros venís a Europa, donde primero venís es a España, que somos latinos. ¿Qué disparate acaba de decir? Son hermanas, somos hermanos. Cuando yo voy a América, quienes primero me reciben son los míos, que son los latinos. Cuando va a América, primero se refiere a América Latina y quién te va a recibir. No sé si se refiere a Estados Unidos, a que se ha, se ha definido mal. Y cuando vosotros venís a Europa, donde primero venís es a España, que somos latinos, somos hermanos. Muy similares. Este es o sea, club de ciudadanos a mi país y yo os lo quiero agradecer. Y la mejor prueba que tengo de agradecer todo lo que venís a aportar, la cultura que traéis, la alegría que traéis, mujeres tan maravillosas como la bailarina que, eh, que traéis todo. <laughs> la bailarina, mujeres tan maravillosas como la bailarina. Eh... Todo lo que aportáis a nuestra, a nuestra ciudad, Madrid os lo, quiere, os lo tiene que reconocer. El softball es un buen ejemplo de ello. Así que los que estáis aquí, que estáis luchando por la integración, que realmente queréis que seamos una ciudad mucho más rica, porque. En fin, yo creo que no tiene desperdicio, no hay por dónde agarrarlo, pero la cosa se agrava. Ahí hemos visto cómo se volaban los globos de, de Ciudadanos. Claro, el hecho es que esto, esto es una cuenta del Ayuntamiento, del de, eh, Twitter oficial de la Junta Municipal de Distrito Latina, es, decir, es un acto del Ayuntamiento. Pero vemos que eh, por ahí estaban los globos de Ciudadano. Y el sábado, en el gran torneo, juntos por la integración, organizado por la asociación Luci Suazo y Pejuni, se celebró el comienzo de las obras del nuevo softball. Y... Sí, comenzaron las obras no. Se puso una, una piedra, ¿no? Que ni siquiera una piedra, un palé, que ni siquiera han puesto escenario. Eh, con la asistencia de la vicealcaldosa, Becoña Villacís y Alberto. Hombre, Albert, Alberto Serrano no. Ah, bueno, pero es Alberto Serrano, no es Alfonso Serrano, es Alberto Serrano es el de Ciudadano. Sí, un acto de Ciudadano a costa del ayuntamiento y que aquí aparece la asociación Lucy Suazo, pone aquí Lucy Suazo, que lo ha organizado. Y aquí veis que Lucy Suazo es el enlace de Ciudadanos, Madrid Latina, ¿vale? Con, eh, no sé si la, con la comunidad, aquí también va como de rapera otra vez, a lo mejor esta es la otra vez que, que fue a hacer la promesa. De hecho, creo que es el mismo campo, sí, las banderas de España. Aquí tiene hecha la foto de cuando hizo la promesa y luego el acto que vuelve a organizar diciendo que eh, lo prometido eh, está cumplido eh, y, lo, y está todo igual que como lo quedó. Y ya, claro, lo que aprovecho es para hacer el acto de campaña. Pero veis que este acto, pues al final es un acto de partido, ¿vale? Bueno, ya hace muchos años que no publica nada, pero bueno, el perfil de Lucy Suazo. Vocal vecina de ciudad... Eh, bueno, es un perfil de ciudadano. Obviamente que ha aprovechado un acto de... de, Bueno, de campaña. Es decir, yo... No sé, yo creo que ya con esta imagen, pero cara... Y aparte que ya no le quieren los de su partido. Es decir, yo creo que... Ese intento de salvarse al bote salvavidas del Partido Popular le salió mal. Ayuso le dijo quita bicho dio con un palo y dice, ya, ya, lo mejor de Ciudadano ya ha pasado por aquí, refiriéndose a Tony Cantó, que acabó donde acabó, pero eh, esta gente, por un voto, que creo que ni siquiera lo va a conseguir, por pues si encima las prometió una cosa y no la cumple, pero son capaces de disfrazarse. Con tal de conseguir un voto en este caso, parece que es importante, como también vamos a ver con, con el Partido Popular y el voto latino, eh, han ido como a, a degüellísimo a, a por él y son capaces de hacer este tipo de cosas y decir estupideces como las que hemos escuchado o presumir de haber cumplido algo que ha prometido cuando no ha cumplido absolutamente nada. En fin, eh, nuevo caso expediente X. De la, de la derecha y en este caso de Ciudadano y de Villacís, que también tienen un buen, un buen repertorio. Eh, y que, bueno, por lo menos aquí teníamos que contarlo, ¿no? Porque me parece tan lamentable que, que el chiste se cuenta, se cuenta solo. En fin, mucha suerte, Begoña Villacís, allá donde acabes, creo que este va a ser tu último año en política, a menos que crees un partido propio o te vayas a Vox, porque. Ciudadano, no sé si seguirá existiendo. Pepe te ha dicho que no. Y o te vas a siete nene con, con Tony Cantó, Otra cosa no, no veo, así que nada. Suerte, pero vamos, creo que. Aunque oremos y le pidamos al señor, como, como haría la apóstol nuevo fichaje de Ayuso en el PP de Madrid. Creo que ni por esa. En fin, lo dicho. Suerte y aprovecha el tiempo que te queda, ¿Begoña? Sí, más allá del ridículo de Villacís por el voto latino también, un partido de derecha eh, en la Comunidad de Madrid pidiendo el voto latino, haciendo el ridículo, yo creo que lo del PP que vamos a ver ahora es insuperable. No lo podemos tomar a coña, nos puede también dar miedo, eh, pero yo creo que lo que vamos a ver ahora es algo muy grave, es algo muy grave y muy preocupante. Y no solamente porque en su afán electoral eh, el Partido Popular, no sé si haciéndole un poco la cama, poniendo los cuernos a su votante tradicional de, de ir a misa católica eh, y apostólica de toda la vida, con el cura de toda la vida, en su parroquia de toda la vida, estos bailes, estos trances, estas sanaciones que concretamente a la, al apóstol que han invitado hace en, en su iglesia, en la de... ...en Cristo Viene... ...le puede hacer gracia. Evidentemente, si tú sumas... ...dice, y sabes que hay 769 templos... ...donde solamente en la Comunidad de Madrid... ...evangelistas que reúnen a... ...gran parte de un electorado que no suele votar... ...y que te lo puedes llevar a tu redil... ...podría parecer que es una buena idea. Ahora, ojo con los socios que te echas. Porque te puede pasar... ...creo que esto le va a explotar en la, en la cara... Lleva años trabajando con, con un apóstol dentro de una. una pata integrista que usa la mentira, que, que es totalmente homófoba, que hace exorcismo para curar la, la homofobia y que su representante en España es esta Yadira Maestre, de la cual vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo usan la mentira para engañar a la gente. Vamos a ver cómo están detrás de asesinatos o de desgracias con centenares de muertos y una serie de cosas que creo que están más allá de la gracia o el miedo que nos dé en un principio. el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su la suscripción, muchísimas gracias.